No, no gritan, ¿eh? Uy, ok. O sea, porque cuando los han asustado es... ¡Ah! Ok, ahí va. Hombre, les encanta el pedo como quiera. Mira acá, mira acá, mira. Nomás se asustó Místico, güey. Hijo de la chinga. El Spider-Man se tragó el acordeón. Oye. ¿Cómo está mi hermosa gente de Mike Salazar y su zona de desmadre? Ahora sí, ambiente, ambiente. ¿Cómo está la raza? ¡Ay, güey, la chingada! Les doy miedo, dijo la señora. No, ya tengo un chingo. Ya no me de. Oigan, denme chance de descansar unos 3 meses. Descansa tantito, compadre. Sí. Oigan, Carlos Leal y su farafara, time el aplauso fuerte. ¡Inchi, compadre! Ya nomás. Ay, no había visto el micrófono del Micro, le trajo el micro también. Pero no es el, es Rey Misterio, güey. Es Rey Misterio. Soy ¿y quién dijo Místico? Original. No sé. La, chingama, nunca falta. Wey. Lo voy a ubicar ahorita, me lo voy a comer a la chingada ese pendejo que dijo. Es que hace rato me dijeron, ¿de qué viene este güey? De Místico. Yo cuando lo vi, ah, cabrón. No es Místico, es Rey Misterio. Es Rey Misterio, compadre. Este. ¿Era el Frank, compadre? ¡Ah, pinche Frank! ¿Cómo le faltó el triciclo, viejo? Ven, Frank, ven, Frank, por favor. Véngase. Hijo de la chingada, no. No, se cree que te sirve una bebida, no es mesero, compadre. No es mesero. Damas y caballeros, con ustedes, el cuarto integrante de los tres tristes tigres. Este es Palo Pedracios. En lugar de Pedro Palacios, compadre. Oye, güey, esos bichos cachetes, la máscara te queda toda madre porque así tiene la cara, güey, nomás que. No, no es cierto. Oye, güey, mira, una pinche vueltecita. Este va, Frank. No, güey. Se vistió del desnalgado. Mande. Se dejaron la casa. Se dejaron la casa. Ay, qué padre. No, hombre, si traes poquillas como quiera. Ok, y mi compadre, el pirata del amor. Más pirata que las películas de ahí, Reforma, compadre. Oye, pinche pirata, güey. No, la neta sí das el gatazo, güey. Okay. ¿Qué, güey? Pues es la idea, ¿no? Está bien, está bien, está bien. ¿A poco yo no doy el gatazo de...? El pirata del pirata del amor. Amigo puñeta. Hostia, puñeta. Chingada más. Tienen muchos disfrazados, compadre. Se va a poner bueno. A ver, nomás. Vienen muchos, vienen muchos. Se va a poner bueno el concurso, compadre. Sí, ¿y por qué lo hizo así, güey? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿No? ¿Por qué? No, 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 lo hizo concurso, compadre. ¿Y por qué Peter Parker no habla? ¿No habla así, güey? Ah, es que él es el chido, compadre. Él es el pirata. Ah, no, tú no eres el chido. Yo soy retirado, compadre. Ah, ok. Tú eres el Tobey Maguire. Ya es el primero que hizo la de Spider-Man, primero, pero ya en los 80s, más o menos. Sean ustedes bienvenidos, damas y caballeros, a este Mike Salazar y Zona de Desmadre especial de Halloween. Oye, güey, que la neta, loco, a mí, yo ahorita que me vi, yo me asusté yo solo. O sea, te lo juro, me estaban maquillando. Le dije, ay, con su puta madre, qué pedo, sí soy yo, güey. Así, más o menos, a mí me encantaría ir ahí por, o sea, yo me voy a quedar así hasta el 2 de noviembre, así. Ah, sí, compadre. Te lo juro. Imagínate acá con mi vieja, así que. ¿Quién eres? Soy la. Es que así. La monja. Así me llamaría yo. Esos efectos, ¿quién chingo lo está poniendo? Aunque estamos en el especial de electricidad, ¿o qué chingados? Uy, qué miedo.
Ese, dile, dile. Ese no, puñeta. Dile, dile. Pero la verdad que en la actualidad, damas y caballeros, se usan, bueno, no en la actualidad, pero ahora como que lo hemos normalizado un poco más, lo de las fiestas de disfraces y todo ese rollo. Generalmente, y este es un dicho que siempre sale a flote en estas épocas, en Halloween, o más bien en estas fechas más o menos, siempre, ¿no? ¿Qué fiesta de disfraces? Las chavas, las que siempre traen la pinche, la falda hasta abajo, pantalón, que nunca se ponen escote ni nada, sacan la pinche huila que traen adentro, ¿cómo chingados que no? Se justifican, hacen, ¿de qué vienes tú? ¿No? Yo vengo de puta fina, dijo la otra. Era de pitufina, pendeja. Ah. Oye. Y los vatos, incluyéndome, en esta ocasión no fue así, pero incluyéndome, los vatos sacamos a la patita de perra que traemos adentro, ¿verdad que sí? Así que, y luego les gusta, como que de ahí ya empiezan, oye, güey, pues, estamos en diciembre, ¿qué pedo? No, pues me gustó el disfraz y la chingada. Y así hay un chorro de fiestas. Yo no sé qué, de fiestas de disfraces. Yo no sé qué hicieron ustedes en su momento como de rebeldía en Halloween, compadre. Quebrar huevos y la chingada. Bueno, huevos, o sea, así, ¿no? Que, ándale, pendejo, ¿no? No, o sea, que aventar huevos y la aventar chingada. Huevos, tocar los timbres, irte corriendo, compadre. Tocar los timbres. Uy, eras bien rebelde. Ah, sí, sí, compadre. De morro, de morro. De morro, de morro. Bueno, de morro. Eso estaba con madre, ¿verdad? Que te timbrabas y la chingada. Dije, corre el pendejo, corre el pendejo, corre el pendejo. Una vez, güey, tocamos en casa de mis papás, güey. Y se, yo no corrí. Dije, ¿qué pedo, güey? Y mi papá dijo, ¿eres tú, pendejo? No, papá, yo salí primero a ver quién era. Así es. Salí primero a ver quién era. Oh, me pusieron una regañada. Y luego deja tú, llegabas oliendo a choquilla, güey. A choquilla es lo que, pues, no sé qué chingado sea, pero, pues, no, sí, a huele, lo que huele. No, huele. Señora, ¿qué significa? ¿Qué es choquilla? Aquí, sí, el huevo, como que así, lo así, la cosa así pegajosa, así. A choquilla, llegabas todo, y luego no te bañabas, güey, no te bañabas, o sea, llegabas así todo embarrado, maquillado y la chingada con la faldita porque te habías vestido acá de muchachón, ¿verdad? Tu mamá iba y te despertaba, Joaquín, los huevos, Joaquín, se te ven los huevos, chingada madre. Vamos. Es que me queda cortita la falda, mamá, chingada madre. Pues usábamos esas épocas para sacar también el niño o el humano rebelde que traemos, porque éramos bien portados y te dejabas influenciar generalmente por los otros amigos que hacían destrozos y volteaban carros y la chingada. Una vez voltearon un Atos, güey, unos compas voltearon un Atos, así, te lo juro, con gente adentro, con gente adentro. ¡A la madre! Es que, güey, no sé si te ha tocado, pero está bien, el Atos está bien livianito, güey. O sea, lo empiezas a sacar, que hijo de chingada. Y estaban las señoras, ¡ey, no, no me voltees! No, ¿cómo chicos que no vamos a voltearlo? Así, le voy a decir a tu mamá. No, me vale madre, me vale madre. Así, el pinche Atos y luego quedó así, el Atos, o sea. Y luego lo volteamos con las patas, quedaron con las patas para arriba porque le pusimos el capacete así y las patillas así para arriba. Y así, güey, nos lo llevamos así hasta la presa. ¡Ingo, madre! Me lo juro, y eran unas tías que acababan de sacar un Atos de la agencia, unas tías mías, y obviamente se dieron cuenta, pero pues al último le dije, mira tía, no la haga de pedo, ¿ok? Pinche Atos, ¿cuánto le ha de haber costado en aquel entonces? Pues me costó 100,000 pesos, pendejo. Le dije, ¿y luego para qué lo compra si ni cabe usted? O sea, quiere subir a su marido y se tiene que bajar usted a la chingada, al pinche Atos. Le di uno que le había comprado a mi hijo, güey, uno sí chiquito. Le dije, lléveselo caben más, es más, suba a mis primos y la chingada. Gracias, mi hijo, la chingada. Un carrito que traía remolque y la chingada. Y ahí andaba mi tía por el cercado. Dije, gracias, mi hijo, por este regalito y la chingada. Ahora, en una ocasión, damas y caballeros, empezado pues la convocatoria, una fiesta de disfraces, pero en una casa. Oye, ¿de qué nos vamos a disfrazar o qué chingados? Mira, ¿para qué batalla? Dijo un vato, ¿para qué batalla en el dueño de la casa? ¿Para qué batallamos? Según los apellidos que tengamos, es de lo que venimos disfrazados, ¿les parece? Y todos, ah, órale, ya está. Al día siguiente, carnal. Ahí estaban los anfitriones de la fiesta de disfraces en la casa, donde iba a ser la fiesta de disfraces, y luego de repente mira, ay, mira, ¿de qué? ¿Quiénes son aquellos que traen ladrillos así pegados? Ah, son los Castillo. Ah, llega de allá. Oh, bienvenidos, Castillo, familia Castillo, vénganse. Mira, ¿quiénes son los que vienen allá de aquel lado, así como que con el cabello largo y así muy,
como de melenas. Ah, pues es la familia León. Ah, es la chingada. Y aquellos que traen hojas, así por todas. Ah, la familia Lechuga. Vénganse, pásele. Dos. Uno de ellos venía, traían un palo, así. Y luego caminaban uno y así. Así. ¿Y esos qué pedos? Ah, son los Valero. Les decía, ¿eh? Y luego de repente volteó un vato y dijo, ¡inga, su madre! ¿Quién invitó a los Vergara? Damas y caballeros, esto es Max de Lanzar y Susana. Bienvenidos a este especial de Halloween. Mi vieja no me dejó que me viniera así a raíz. Damas y caballeros, porque le dije, amor, le voy a hacer así. Ay, se te van a los huevillos. Damas y caballeros, ay, la chingada, esta monja se tragó los monaguillos. No había visto. Hija pinche monja caguamera, que hija la chingada. Te topé en la presa, puñetada. O sea, mande. ¿Qué me dice? Se eche. Me están diciendo por el chichero que esa monja se chingó el rompope. Dicen, chingue su madre. Chingue su madre, puñetada. Oigan, estamos muy emocionados de estar un lunes más aquí en Max Salazar, Zona de Madre, en este especial de Halloween. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Uno de ellos es el Gobierno Municipal de Santiago Nuevo León, Pueblo Mágico. Gracias de corazón por ser partícipes de nuestro programa y los invitamos nosotros a que pues vengan, disfruten de una excelente estancia aquí en Santiago Nuevo León, Pueblo Mágico. Pueden marcar al teléfono que está apareciendo en pantalla, 8187-770695, y pedir información con Santi Gurú Turístico. Puedes obtener toda la información que tú quieras, que visitar, a dónde ir, si es familiar, si es plan ya un poco más de adultos, de compas o así. Entonces, no dudes en escribir al número que está apareciendo en este momento en la pantalla para que no vengas como que a ciegas y, oye, ¿qué vamos a hacer? Aparte, si tú vienes sin plan, obviamente aquí te armas el plan, pero también es importante organizarte y pedir información para que ya sepas a lo que vienes y que te lleves una excelente experiencia de Santiago Nuevo León, Pueblo Mágico. Gracias de corazón a nuestros amigos del Gobierno Municipal de Santiago Nuevo León, Pueblo Mágico. Quiero anunciar mis fechas de inmediato, damas y caballeros. Nos vamos esta semana, si es que no me equivoco, el 3 de noviembre nos vamos a Zacatecas, a la feria de Nochistlán, Zacatecas. Ahí vamos a estar para la raza que va al Teatro del Pueblo. No dude en ir porque la vamos a pasar excelentemente bien. 3 de noviembre, feria de Nochistlán, Zacatecas. Y pues bueno, ahí nos vemos pronto. Dice Nochistlán, fiestas de octubre, perdónenme. Ahí nos vemos pronto, 3 de noviembre. 4 de noviembre, sí, 4 de noviembre nos vamos a León, Guanajuato, en el Teatro Manuel Doblado. Los boletos están en arema.mx y aparte vaya y compre el suyo porque ya se están terminando los boletos de esta función. 4 de noviembre en León, Guanajuato. Los boletos también los pueden encontrar en las taquillas del teatro. Nos vamos el 10 de noviembre en Odessa, Texas, para mi gente hermosa de Odessa. Los boletos los pueden encontrar por tiquetón.com. 10 de noviembre en Odessa, Texas. Igualmente pueden seguir ahí mis redes sociales para que sepan absolutamente toda la información. Nos vamos el 11 de noviembre al Paso, Texas. En Ticketmaster están también la venta de los boletos, ticketmaster.com. Y el 11 de noviembre para toda la raza hermosa de esta ciudad frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua. Nos vemos, mi hermosa gente de El Paso, este 11 de noviembre. Vamos a seguirnos divirtiendo, vamos y caballeros. Gracias a toda la gente que nos hace el favor de venir presencialmente. Igualmente la raza que nos está viendo por todas las redes sociales.
compártanos si es tan amable, porque tenemos mucha diversión en este especial de Halloween de Mike Salazar y su zona de desmadre. El concurso que vamos a hacer en unos momentos más, con el gran premio que se va a llevar una lanita en efectivo. Los primeros tres lugares van a alcanzar premio en efectivo. El primer lugar, si no me equivoco, es un premio de 5,000 barotes, 5,000 pesos, para que como el próximo programa ya vamos a empezar a cobrar, ahí los invierte usted. No está acá. No es cierto. 5,000 pesos el primer lugar. Segundo lugar, 3,000 pesos. Y el tercer lugar, 1,500. Una Milky Way. Una Milky Way ahí para que te vayas a echar unos taquitos. O invites a, pues, a quien tú quieras a una cena quizá romántica, una cena de una hamburguesita, donde tú quieras. Así es que próximo, en los próximos momentos, en un rato más, hacemos el concurso, ¿ok? Damas y caballeros, el concurso de disfraces. Damas y caballeros, vamos a presentar a nuestro primer invitado de esta noche. Lo he presentado muchísimas veces, ustedes ya saben lo que yo pienso de este gran comediante y se las voy a resumir, ¿no es cierto? Damas y caballeros, fuerte el aplauso para Rogelio Ramos. ¡Yeah! Muy buenas noches, muy buenas noches. Hombre. Buenas noches. Qué chulada que vengan disfrazados. Muy buenas noches, buenas noches. Me veo mamoncísimo con esto, güey. No mames, güey. ¿Sabes qué? Yo dije, me van a disfrazar. Oye, que si te disfrazas, ok, a mí esto, o sea, no acostumbro. Y me pinto y digo, es un vampiro. Digo, pinche vampiro que trabaja en una mina de carbono, qué chingada. Pero está, quedó todo mal, porque aquí la monja mona, ¿la monja qué eres? La monja mona no, ¿verdad? La monja mona no. No, no, la monja de la feria. De verdad es una chulada estar aquí. Oye, qué padre, hombre, metes más gente que yo en todo el puto mes, güey. Pues llévalos gratis para que veas que hasta ahí te van. Ah, es que ese es el secreto, güey. Con razón, yo qué pendejo, hombre, ando cobrando, pues quién va, ¿verdad? La verdad es una delicia estar aquí. Y en estas fechas de Halloween, yo me acuerdo de los Halloween cuando yo estaba chavillo, porque me acuerdo. A huevo, había coyotes y lobos y la chingada, ya había. Yo me acuerdo, mi jefa era de las mamás de antes. Pues si yo soy de antes, imagínate mi jefa. Ya, si viviera, tendría 475 años. Yo me acuerdo que decía, a dormir ya. Y la chingada, pedíamos Halloween y ya en la noche, ¿no? Ya dulcecitos. A dormir y ahora sí ya, porque mañana hay escuela y que la chingada. Y en ese tiempo estábamos mis dos carnales, hombres y yo. Fuimos 5 hermanos, 3 hombres, 2 mujeres. Los hermanos hombres dormíamos en el mismo cuarto y las hermanas también en otro cuarto, las dos. Porque antes así era, nada, de que cada quien su cuarto, no, ni madre. Los 3 cabrones ahí dormidos, ¿no? En una litera, mis 2 carnales y yo en otra, en la cama. Entonces entraba mi jefa ahí a dormir, les voy a contar un cuento ya para que se duerman y la chingada. Y empezaba a contar el cuento mi jefa. Fíjate los cuentos que nos contaba mi jefa. Érase una vez una mujer que mató a sus hijos. Y va, cabrón, su pinche madre, güey. No, mi jefa era mendiga, mi jefa. Y luego yo soy hermano mayor, volteaba y le decía a mis hermanos, no, ahorita. Y después de que los mató, se arrepintió tanto, los enterró en el jardín y gritaba, ¡ay, mis hijos! Y yo, su pinche madre. Y luego yo todo pendejo, mamá, la señora esa, ¿por qué mató a sus hijos? No sé, todavía no llego ahí. A lo mejor no se querían dormir. Ah, cabrón, su pinche madre. Y nos decía, bueno, ya, a dormir ya. Y salía y apagaba la luz. Y yo le decía, mamá, deje la luz prendida, por favor. No, ¿para qué? Ya se van a dormir. La luz prendida es que, por favor, mamá. No, señor, ya se van a dormir, ¿para qué quieren luz prendida? Pues que tenemos miedo. Y todavía mi mamá decía, ¿de qué tienen miedo? Fíjate qué cabrón, ¿de qué tienen miedo? Digo, pues de que se aparezca la señora esa que mata a los niños. Pues mejor que esté la luz apagada. Mira, apagada no la ven, prendida sí, apagada no, prendida sí, pinche. Y a mis hermanas les contaba unos cuentos chingoncísimos, güey. Porque yo, se oye, ¿no? Se oye de cuarto a cuarto. A mis hermanos les contaba cuentos de princesas siempre. Y en todos los cuentos de princesas que contaba mi mamá para mis hermanas, en todos, por un hechizo, por una manzana, por un zapato, por la chinga, por un embrujo, estaban dormidas las huevonas. En todos. En todos, las princesas de antes eran huevoncísimas. En todas estaban dormidas. Y el príncipe las tenía que ir a rescatar con un beso, fíjate. Con un beso en la boca, güey. Fíjate, la bella durmiente, 4 meses dormida.
Te aseguro que si al príncipe le dicen dónde le quieres dar un beso que le apeste menos, hubiera cualquier lugar menos el hocico, hubiera preso. Y entonces yo me imaginaba ese pedo. Y mis hermanas también, güey. Por eso mis hermanas siempre soñaron con un príncipe. Siempre. Ahí están quedadas las dos viejas chingadas. ¿Eh? Que también tiene que ver que están feas como la chingada y fueron pirujísimas. Pero bueno, entonces yo conozco unas feas y pirujas que sí se casaron, mis hermanas no. Entonces, yo, sí, güey, sí. Te la regalo, güey, no quieres nada, chingado. Oye, total que, en esa época mi mamá les contaba esos cuentos y que la princesa y que la chingada y que se cae. Y yo imaginaba al güey, porque el príncipe tenía que ir a rescatar a la princesa de un castillo, que vivía en un castillo, ¿no crees que una casita? No, no, en un castillo vivía la vieja y la cuidaba un dragón. Yo creo que los güeyes que escribían esos cuentos andaban bien marihuanos. Un dragón, güey, que cuide un dragón. No un Rottweiler, no, un dragón. Un dragón. Y el príncipe, que yo no sé por qué les gustaba a las mujeres ese tipo de príncipes, vestido con mallas. ¿Sí te acuerdas? Putísimos, el pelito así, todo lo decían cantando y bailando y la chica. Y sí, así estaban los príncipes. Entonces iba a rescatar a la vieja con una espada, a pelearse con el dragón. Con una espada, güey. Con un dragón, con una espada. Tú dijeras... Ahorita, pues, como quiera hay cuernos de chivo, pero antes con una espada. Sí, ahorita el pinche dragón, qué puto. ¡Trum! A la chingada el dragón, pero con una espada. Y ya cuando lo rescataba, tenía que ir a darle el beso a la princesa, porque no era de que, órale, mija, vámonos, vámonos. No, no, no. Beso en la boca y luego cargada para que no le vaya a dar un váguido, porque 4 meses dormida la vieja, güey. Y en cuanto llegaba el caballo, empezaba a chingar. Este caballo está muy flaco, el caballo de la princesa del otro cuento está mejor, y ya cómprame otro caballo. Y entonces... Por eso las mujeres de ese tiempo que veían cuentos de princesas andan queriendo príncipes y por eso pues algunas ya valió madre, ¿no? Porque aparte, pues ya de dónde agarras príncipe, cabrón. Yo volteo a ver aquí, hijo de la chingada. Oh, está bien, cabrón. Y ahora que me vistieron de vampiro me acordé de un chiste que se le aparece un güey un vampiro, ¿no? Y dice, te voy a chupar la sangre. Y dice, chúpamela. Dijo, bueno, rápido porque ya va a salir esto. ¡El aplauso para Rogelio Ramos! Mi querido Mike Salazar. ¡Gracias, mi Roger! Ese es de Batman, güey. Batman era murciélago, güey. ¿Hay diferencia entre murciélago y vampiro? No, porque... Porque ahí me dijeron que si me vestían de vampiro, iba a haber chupada. No sé si yo tenga qué o a mí. Pero de qué hay chupa. Arréglame, por favor, el brasier. Sí, déjame te arreglo. Hijo de la chingada. Parece que traes el respaldo de la cama. Sí, güey, sí. Oye, es cierto, güey. Yo cuando vi esto dije, ah, cabrón. Sí. Porque ahora las camas tienen un respaldo cojinado que la gente billete pone el respaldo de piso a techo. ¿Para qué chingados tanto, güey? Ni modo que estés agüitado y te recargues ahí en la cama. La mamada, nomás para acomodar ahí. Sí, ¿puedo dejar caer? Pues déjalas caer, ¿qué te ofrezco de tomar, mi Roger? No sé cómo se tenga que sentar la capa, si arriba de la capa o abajo, qué chinga. Un refresquito, compadre, porque tú sabes que tu refresquito, si pisteo, luego me da por decir purititas pendejadas. Ah, cabrón. Pues, sí. Imagínate. Sí. Pues te digo, mejor así, mejor salud. Ah, no están tomando nada, qué pena, hombre. No, pero sí podrían tomar. Sí, pero eso sí cuesta. Exactamente. Ese es el pedo. No, es que cabrón, si los vas a invitar para que compren sus bebidas, pues son chingaderas. Tienen ustedes razón, señores, tienen ustedes razón. Ay, luego Chavana, que me estás pendejo, ¿por qué le regalas la pinche la bebida? Pues, ¿pero qué tiene que ver Chavana? Pues güey, porque es de él, la dulcería, es de Chavana. Ah, es de Chavana la dulcería. Hablen con Chavana a ver si les regalan las bebidas. No, hombre, qué chingas les va a regalar, hombre. Es un gustazo que me hayas invitado a este aniversario de Halloween. Que aniversario te ves de Halloween. Muy bien de monja, güey. Pues es que... Puta, güey, tengo como que... Ay, güey. Como que una fantasía con sí. Las monjas. No, con los curas. A uno que le gusta... Oye, cuando yo estaba... Hace poquito, déjame te digo, hace como unos... Antes de la pandemia, ajá, que veo a un cardenal, un obispo, no sé, de esos vatos que son hartos jerarcas de la... Y lo veo y yo me quería tomar una foto con él. Y digo, señor, yo soy de Torreón. Y el güey, ah, ok, qué bueno. Me mandó a la chingada el vato. Ah, acá de sangronzón. Y le dije, yo estudié en la escuela católica. Y ahí sí volteó el güey. Me dijo, no me digas, ¿y qué padre te tocó? Le dije, todos. Uno que era del gusto del crelo. Ay, canijo.
Oye, así, ahora que ando de monja. Se levanta la monja. ¿Cuál es la con más jerarquía? La madre superiora. La madre superiora. Digo, yo lo sé porque yo siempre he estudiado un chingo ese pedo. Sí, ¿no? Claro. Total, se levanta la madre superiora en la mañana y luego se topa una hermana, ¿no? O sea, otra monja. Buenos días, ¿cómo está, hermana? Muy buenos días, madre superiora. Ay, se levantó del lado equivocado de la cama. Y, como que digo, chinga, ¿por qué? A lo mejor está tan loca o no sé por qué. Y luego caminó dos, tres pasillos más y, buenos días, madre superiora. Ay, se levantó del lado equivocado de la cama. Chingas, ¿qué chingas andas? Están sabiendo, me andan espiando la chinga. ¿Cómo saben que yo me levanté del lado equivocado de la cama? Más adelante. Comadre superiora, buenos días, ¿cómo amaneció? Pues yo creo que muy bien. Mire, hasta se levantó del lado equivocado de la cama. Oye, pues ¿qué nos traen, hombre? ¿Por qué me llaman tres hermanas que me dicen lo mismo? Dijo, es que traen las pantuflas del padre José. Pero eso fue allá en Groenlandia, o sea, aquí. Oye, en un convento, oye, unos pinches huercos cabrones de esos que nomás andan ideando bromitas pendejas. Ajá. Pues no le cortaron el deste a un burro y lo envolvieron de regalo. Y lo el pito. En el, ¿eh? El pito al sí, burro. El pito al burro. No el burro, no, el puro pito. Ah, ok. Sí. Que con eso se lleva un chingo de papel. Entonces lo aventaron por arriba de la barra del convento, envuelto para regalo, güey. Y la madre superior lo abrió y dijo: ¡ay, hijo, ya mataron al padre Juan! Chinga, hombre. ¿Te acordaste bueno, cuando estaba chavillo, verdad? No, ¿qué pasó? ¿Sí, qué te decía el padre? No deje que nadie le agarre aquí. ¿Dónde, padre? Aquí, mi... Aquí no deje que nadie le agarre. Ayer y... dice Mike, ayer me agarró el conserje, ya no lo ando dejando. No, mijo, y aparte tú das mucha tentación porque los tienes bien grandotes, así no me comentó nunca eso, pero yo me lo imaginé. ¿Qué padre de mano chica? Exactamente. Era del comercial de, no me acuerdo de qué pinche, de Danop. O sea, ¿te acuerdas del comercial de Danop? ¿De Danop? ¿No te acuerdas? Ok. No, pues es que muy apenas te acuerdas de lo que comiste allá. Claro, güey, es que ya a mi edad, ya pinche memoria, güey. ¿Sabes qué tengo? Ya de veras estoy teniendo problemas con la memoria corta. A corto plazo, tengo problemas con la memoria a corto plazo. Ajá. Y también con la memoria a corto plazo. Es que la edad está cabrón, güey. ¿Verdad? Es que no hay nada más gacho que estar envejeciendo y no lo puedes evitar, güey. No, claro, a menos que te lleve la chingada, pero... No, yo me acuerdo, ¿tienes tú, Mike? 34 años. No, hombre, qué chulada, la edad de Cristo. No, 33... La edad de Cristo si hubiera vivido 34. No me contradigas, cabrón. Pues yo soy una persona de la tercera edad. No quiero que me estés contradiciendo. No, perdón. Te llevo 30 años, cabrón. 30 años. Pues pinche, son de a madre, son de a madre. Y yo me acuerdo, no, hombre, güey, a tu edad, güey, no, me comía todo lo que se me ocurría. Y ahorita, güey, pisteaba. Y ahorita no, güey, un pinche chocolate con rompope me da un crudón perro. Y yo digo, estos cabrones están alterando el rompope del chocolate, güey. A mí no me pegaba tan feo, güey. No, feo, güey, feo. Me acuesto, me dan agruras, güey, con un pinche taquito. Y antes me tragaba toda la hora de tacos. Ahorita me acuesto y me duermo medio sentado, güey. Así, güey. Así, sí, porque si me acuesto, sí, siento que el ácido me ahoga a las niñas de los ojos. No, y aparte, pues ahora te puedes dormir donde tú quieres porque pues el respaldo ya lo traes, ¿no? Sí, entonces... esa es una ventaja. Quiero ver si me lo puedo llevar para la casa. Me lo puedo llevar para la casa porque... Es para sentir lo que siente mi pizarrín. Ay, güey, la hecho por cómo, ¿por qué? Mi pito se duerme donde quiera, pues para donde quiera está cocinado. Donde quiera cagar está cocinadito, güey, ya. Oye, mi Roger, aparte, sí, una pregunta. ¿Ya te habías disfrazado en otras ocasiones? No sé, cuando tenías... Sí, de hecho sacamos un video en YouTube, véalo, en mi canal de YouTube y en Face también. Ajá. Rogelio Ramos Show. Hace 20 años hicimos un show que se llamó Como no lo vio en Las Vegas ni lo verá. Y yo saqué un personaje que se llamaba Chentelvis. Con un traje de Elvis Presley, pero vestido de Vicente. Y hacía un dueto de Vicente con Elvis. Ahí está el traje, pero pues ya, o sea, aquí me queda, güey. ¿Qué? Muy delgaditos, cabrones, ustedes. Ah, chinga. Se rieron todos como que, ay, pinche viejo, pasa. Cálmense, pinche silfides. Ya no me queda el traje, güey. Y sí, hice ese personaje y me disfracé nada más.
okay. esa ocasión. Ok, y, no. y cantabas, o sea, como quiera te aventabas la, alguna canción. Sí, la de, una de Elvis Presley. Pa, pa, puru, pura, pa, pa, y luego cantaba como Vicente, Churru Boys, con limoncito, Churru Boys, así. Sí, era un dueto de Vicente. ¿Qué, güey? Pues, chinga, no te rías, pinche creatividad es mía, que, chingona. Es que ya me acordé que sí lo vi. Pa, pa, puru, pa, pa. Sí, sí, güey. Sí. Búrrate, cabrón. No me burlo, güey. Pues sí. ¿Se está burlando de mí, sí o no? No, es cierto. Sí. Lo hacías para ahí que yo... Ahí está respetable. Mira la otra. Ay, cabrón, güey. Esta persona que está aquí, porque no sé, ahora como ya... ¿Quién? Disfrazado, pues peor, güey. ¿Quién? Esta de aquí, güey, la monja que trae un babero aquí. No mames, güey. Este va... No mames, güey. Yo me la encuentro en la calle puta, güey. Me zurro. De por sí ya me zurro solo, güey, sin que me encuentre a nadie. De por todo y me cago. Ya sé qué feo es eso, güey. No, es que pinche quedad, güey. Oye, mi Roger, ¿qué te parece si presentamos al siguiente invitado de esta no, noche? No, mándalos a la chingada, okay. Hermanos, quedamos tú y yo aquí, hombre. Ok, tú mandas. Vamos a presentar, vamos. Ah, a ¿sí lo presentamos? Sí, sí, ok, sí. Pues decídete. No, sí, güey, sí. Ya vi que tienen memoria corta. Memoria corta y sí, pito sí. También, corto. Damas y caballeros, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado de esta noche. Fuerte el aplauso, que se escuche para el gran Chilinfla. Y el aplauso que se oiga por ti, parejito, 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 parejito. Buenas noches. ¡Ah, la chinga! ¡Ay, güey! Ay, y luego, cabrón. Master. ¡Ay, cabrón! Es la niña del aro. Sí, así del dice. Del arón, hijo del arón. Master, un dígame. Saludarlo. Igualmente. Y qué bueno que se decidió. Me está hablando a mí. No, ah, a los dos. No, okay. A él. Ah, ok. Qué bonito, qué bonita. Yo le dije, Master, ajá, usted hace buena pareja con Marisol Vázquez. Marisol, fue chiquita. Pero déjame. Yo sé dónde déjame vive. Cambiarme de disfraz porque de vampiro tengo que chupar y no le voy a entrar. Oye, qué contento déjame, me siento. Déjame, me visto de enterrador mejor. Yo te regalo una moto. Ah, sí, como... Oye, chiquitas. Oye, qué contento me siento estar otra vez aquí en Zona de Desmadre. A la chingada, ¿qué ha habido? ¿Qué? Oye, pues ay, como papá. Que todos acá, ¿verdad? Disfrazados. Es Rey Misterio, puñeta. ¿Eh? Rey Misterio. Ah. Es que así dice la gente. Ok, empecemos. Primer misterio. No, gran misterio no, güey. Rey, ah, rey misterio. Oye, okay. Y aprovechando, Chilinflas, yo te dije, compadre. ¿Qué, perdón? No, pues te dije que era disfrazado, güey. O sea, no creo justo. Oye, que todos, ¿de veras? Que todos le hayamos invertido un poco de tiempo y tú te hayas venido, digo, más bien que te hayas, no te hayas puesto nada, porque te hayas venido, está cabrón, pero, Mira, en tu cara te lo voy a decir. No, pues con esta cara siento que ya te viniste varias veces. ¿Qué pasó? Ah, era disfrazado. ¿Era disfrazado? La chica, pues es que... ¿Y pero cómo me disfrazo? ¿Qué? Pues no sé. Pues con un disfraz, pues... puñetas. Pues... No por sé. Eso, Master, pero de, o sea, ¿cómo? Algo así, como de que traiga algo de pelaje. Oye, acá, o mira, como así. Acá, mira. Hijo de su ala, madre, chingada, güey. Ese güey no sí. No mames, qué pedo, sí, güey. Si supiera que el concurso es a las 2 de la mañana. Sí. Ya para las 2 de la mañana, ya va a estar muerto de veras. Fíjate que te hubieras divertido más si hubieras sido a la inversa, güey. ¿Verdad? Tú atrás de la morra, güey. Porque así te está dando unas pinches aterrizadotas que hasta re muerto ahora que empiezo a vivir. No, y el peor es que en la pintura que se puso en los brazos ya se le pegaron, ya no puede. Oye, de veras, ya se le antiació el brazo. Recomiéndame la pintura para pintarme el chiquilín. Oye, Chilinflas. Entonces, de haberte puesto algo así de con pelaje, algo. Bueno, entonces déjame visto algo peludo. ¿Algo peludo? Bueno, déjame algo peludo. Tú sigue platicando ahí. Sí. Oye, Roger, es que la verdad, pues no es justo. Mira, pues tú llegaste temprano, te empezaste a maquillar. Así es. Que la verdad, pues nada más te pusieron cejas porque lo demás ya estás así. No, no es cierto, no es cierto, Roger. No, no es cierto. Sí, fíjate que traían.
No sé por qué se les ocurrió a estos cabrones que yo me pudiera haber disfrazado del abuelito de los monstruos. Ja, 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 qué chingados. Fíjate, si hubiera venido el día mediante Germán Monster y yo el abuelo, hubiera estado a toda madre, güey. O sea, los dos así, güey. Porque Elías también sin que se disfrace, güey. Se parece a Germán Monster. A Germán, güey. Si hubiéramos sido la familia Monster, ¿quién sería? ¿Quién hubiera sido yo? ¿Tú hubieras sido quién, güey? Pues no. Es el abuelo que yo le doy el... Ajá. Por la edad y el sobrepeso y la chica. ¿La mano? ¿La qué? No salió. ¿Largo? Mano. No, pero ese... Es de los otros. De los locos Adam. Te dije, puñetada. No confundas, chinga madre, hombre. Chinga. No, pero pues salió en un capítulo. Lo invitaron, güey. Lo invitaron a la mano. No, tú, ¿quién hubiera sido? ¿Quién hubiera sido Mike? Es que no me acuerdo de los personajes, güey. Porque tengo memoria corta. Ah, corta, sí. Sí les dije que tengo memoria corta, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué chicos? Ah, sí. Pues mira, te dijimos que, o te sugerimos más o menos el personaje, pues porque como que le das un cierto, ¿me explico? O sea, como que ya te parece un poquito, pues, un poquito nada más. ¿Al abuelo Monster? Pero poquito, o sea, Roger, no te molestes. Quisiera preguntar, pero me van a chingar estos vatos, fíjate. ¿Sí me parezco al abuelo Monster? ¡Sí! ¿Se parece? El abuelo Yeye. Ese es otro, güey. ¡Chica, ¿no? ¿Iba sí! ¡Iba a venir! ¡Ah, sí, chica! Sí. ¡Ahí está, güey! ¡Muy buenas bien! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Ay, no! ¡Que el día de hoy me siento! ¡Sí! ¡Lista, chica! ¡Dejo de pedir! ¡Oh, que la chingada no soy yo! ¡Lista, chicas y chicos del Club de Peggy! ¡Sí! ¡Inicio así! ¡Ale, one! ¡Ale, two! ¡Ale, one, two, three! ¡Chiquitín! ¡Ey! ¡Chiquitín! 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 ¡Ey! ¡Chiquitón! ¡Ay! ¡Ay, déjame un pollo! ¡Dale, no vive! ¡Oye, sí, paja! ¡Sí, ¡ay, César Costa! ¡No, hombre! Bueno, antes no me dijiste, vete al boticario, cabrón. Sí, César Costa. No, no eres César Costa. Me da mucha tentación esta chingadera, güey. No me lo acerques mucho, ay, porque... No me siento que me desmayo. Agárrame. Sí, te agarro, a ver. No, No me acerques tanto a eso, güey. Me he cuidado 63 años para andar perdiendo ahorita, güey. Quiero hacerle una porra. Dale una porra. ¿Me permite? Por favor. ¿Lista, chicas del Club de Peggy? Sí. Dice así. ¡A la one! ¡A la two! ¡A la one, two, three! Chiquitín. Chiquitín. ¡Ay, se cayó la cerveza! No, no es cerveza. No es cerveza, sí. Ay, es el pisto. Y dice así. ¡Parte Liga Ligazo! ¡Parte Liga Ligazo! Con Rogelio Ramos yo sí me caso. Y más porque se parece a Saúl Izazo. ¡Chinga! No se me da a mí el casarme. No. No, ya llevo cuatro. Bueno, entonces, ¿me permite que le haga una, Mike? Sí. Hazle dos de una vez. Ay, dice así. ¿Pero cuál, Mike? Soy la monja. ¿Eh? Sí, pero adentro tú eres Mike. Ah, ok. Porque así le ensayé, si no, no va a salir. ahora sí que... ¡Listo, chicas y chicos del Club de Peggy! ¡Sí! ¡Dice así! A la one, two, three. ¡Ay, chiquitines! Dice, ¡ay! ¡La ganadora de la Casa de los Famosos! ¡Wendy Guevara! Perdón. Dice así. Ajá. Lista, chica, seguro de Peggy, dice. A la one, a la two, a la one, two, three. Chiquitín. Dice así. Asador, carbón y carne. Asador, carbón y carne. Con mayo quiero casarme. Ahora una para. Ahora sí que me pusieron unos riatazos. ¿Me permite hacerle una a Rogelio a ver si la aguanta? Pues mire, tenemos nomás hasta las 12. Ok, sale pues. Aproveche. Antes por favor. Que se me vaya el señor Luis 15. Ahora. Así me bajo. ¿Así te bajas? Sí. Pues, ándale pues. Dice, sí. Chicas, lista, dice.
¿Me levanto? ¿Me levanto? No, así está bien, así. Ok. Dice. ¡Hola tú! ¡Hola Juan! ¡Tú! ¡Sí! ¡Chiquitín! ¡Chiquitín! ¡Chile, tomate y cebolla! ¡Chile, tomate y cebolla! ¡A Rogelio le agarro la polla! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No mames! ¡No, no, no, no! ¡Sí, ándale! Esto... ¡Por favor! ¿Verdad que sí, que se la agarre? ¡Se la agarró! ¡Ándale! ¡Ándale! Oye. ¡La gente quiere! Esto no puede ser de broma, güey. O sea, ya traen tendencias muy cabronas estos dos. ¡Pero que le... el público se la agarra, no, no, ¿sí no, no? No, 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 no. Nomás tantito. No, no, no. Chile, tomate y cebolla. No, no, no. Chile, no, no. Tomate y cebolla. No, no. A Rogelio le agarra, no, la polla. Ey, pero... Oye, ¿por qué les gusta tanto la... ese pedo a ustedes, güey? Juegan de amar. ¿Verdad que juegan muchísimo con esto? O sea, okay, espera, entonces... le voy a hacer otra. No, ¿otra? Me has hecho ni una. ¿Por qué no quieres, bebé? ¡Dice así! ¡Chicas! ¡A la mano! ¡A la mano! No, no mames, este no está haciendo así. Estoy estando mío, pobrecita. ¡Corro, vuelo y me acelero! ¡Corro, vuelo y me acelero! ¡A Rogelio le pico el agujero! No. Ya. Hoy, pero no, bueno. Nada. No, no, contigo no, güey. ¿Por qué no? Porque no, güey. Soy mujer como cualquiera, suave como gaviota, pero felina como una leona. ¡Te agarro la polla! No. ¡Te pico el agujero! ¡Ah, que la chica! No, güey. Oye, pero. ¡Bueno, te la mamo! ¡No, güey! No, no. No, 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 no. Es que. Pinche viejo. Déjate reír. Entre broma y broma. Entre broma y broma. ¿Ya lo probaste? ¿Ya lo probaste? No, pero no tengo interés. Pero ¿cómo sabes que no te gusta, Roger? Porque yo sé que no me gusta, güey. Ah. No, 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 no. No lo has, no, probado, no, chiquitín. No, ni lo voy a probar nunca. Imagínate. Esas que esos jueguitos de que, ay, compadre, vamos a jugar que nos damos. No, no, a mí eso no me gusta, güey. Es actuación, somos disfraces. No, 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 no. Ni aunque lo libreto lo. Ni aunque el libreto lo diga. Y, te voy a poner un chingazo, cabrón. Esa pinche nariz. Y si se lo pone. ¡No! ¡Deja tú! ¡Deja tú! Te va a poner. ¡Ay! Y si me lo pone, por eso corro. No. Porque no me va a alcanzar. Oh. No, 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 ya sí corre, ¿para qué, chicos? ¿Para qué lo alcanzo? Pues sí, sí. Y me convenza. Oye, espérame tú, pájara, Peggy. Ay, pues su pinche, man. Es que. Mejor ponte la máscara mejor. Okay. Pues sí, tú, wey, me dijiste que algo peludo, güey. Pues sí, pero es que no te ves así con ese disfraz, con esa pinche botarga. ¿No te ves? No es botarga, güey, así estoy. ¿Así? Bueno, pues con ese... Entonces, ¿cómo? Qué bueno que te quitaste la máscara, dije, pensé que era Roger. Ay, no, te creas. Oye. Entonces, ¿así tampoco? No, tampoco. Así como... Pues como los niños, hombre, se disfrazan. Ah, ¿sí? ¿Cómo se disfrazan los niños? Como se disfrazan los niños. Ok, está bien. Bueno, siéntese, ya no le voy a agarrar el pito ni nada, señor. No. ¿Ahora me vas a extrañar? No, no creo. Oye, entonces, ¿así no como los niños? Sí, exactamente. Ok, está bien. Siéntese, perdón. Chingada madre. Perdón, público. Perdón. La madre un talón. Chicos y chicas, ya no veo nada. Pero los quiero mucho, sí que sí. El aplauso para la pájara Peggy. Oye, como los niños. Roger, oye, te ofrezco una disculpa, Roger. Porque... Oye, no, está muy sexual esto, güey. No, discúlpame, la verdad. Yo sé que tú no, pues... No me gusta la... No te gusta ese rollo. Es que ya no se puede decir ni siquiera la palabra, güey. O sea... Porque ahora ya no puedes decir nada, porque ni a los gorditos les puedes decir gorditos, ni a los gays. A los pendejos sí, porque no entiende, pero de ahí en más, ya ni la verdad puedes decir, güey. Entonces, discúlpame, a mí no me gusta ese pedo. Yo lo entiendo y lo respeto. Te lo juro que la pájara Peggy no la vuelvo a invitar. No, si no es la pájara Peggy, güey. ¿Qué es era? Que ustedes son muy raros, güey. O sea, no. No, pero yo no te agarré nada. Porque no quisiste, porque yo aquí estaba. ¿Hubieras aprovechado que ya estaba enojado? No, discúlpame. Ya estaba yo haciéndome comer que no quería y no, ni me fui ni nada. Oye, pero generalmente los que nos dedicamos también a la comedia, después de estar en un show y ese rollo, tú que tienes un chorro de años, gracias a Dios o al universo, en lo que creas, pues,
siempre hay un chorro de compas que se llevan así y te tocaba que a lo mejor el círculo de amigos con el sí, que claro, andabas, pues Sergio Mejorado. La bala, güey, la bala que a todo un saludo. Oscar Burgos tiene 35 años queriéndome dar un beso en el cachete de coco, y no me gusta a mí, güey. Pero digo, lo hace de amigos. Y eso que no es feo. No, y aparte está mamado, exacto. Y aparte me ilusiona porque pues le gustan chavitas, dije, me quiero besar a mí, o sea. No me gusta a mí eso, güey. ¿Quién más de tus compañeros? A los únicos hombres que les he dado beso en mi vida son a mi papá, ajá, a mis dos hijos y a mis tres nietos. Nada más, güey. Yo respeto que a ustedes les guste besuquearse y la chingata bien. No, espérame. A mí no me gusta, güey. Cada quien, a lo mejor porque soy de otra generación, güey. Pero mira, estabas haciendo un programa y el co-conductor era Kevin Contreras, el más besucón. Pero le di un beso a Chairo, hermano, a mí no, güey. Pues sí, pero júntate con... Ah, no, yo respeto y yo puedo tener amigos que les guste, no nomás besarse, que se los cochen. ¿Y qué tiene que ver? Cada quien, güey, pero a mí no me gusta, güey. ¿Te gusta ver nada más? No, tampoco. No. Así me gusta ver y tocarme yo solo. Uy, qué rico. No me gusta, güey. Yo los grabo. No, es que, ¿sabes qué? Yo creo que la generación de mi generación no, o sea, no nos llevamos así entre amigos hombres, no, güey. O sea, no existe que tú tengas tu compa de la secundaria y que ahorita, ¿cómo estás, compadre? No, eso no lo hacían. Sí, pero no nos besábamos. O sea, era como una regla no escrita de que, oye, no, si me besas es porque ya te gusto en realidad. Es que se enamora uno, güey. ¿Sí o no? Dicen que en la boca no porque se enamoran. Y las desilusiones son bien feas. Horrible. No, ¿sabes qué? Nosotros, pues a lo mejor estaba muy marcado a quién le gustaban los vatos de su mismo sexo y a quién no, güey. Y no podías prestarte a la confusión en ese tiempo porque era importante. Ahorita como que les vale madre, o sea, y está bien, qué bueno, ¿no? O sea, ahorita tú dices, yo tengo un hijo gay y ponen la bandera gay, el orgullo gay, está bien, güey. Si yo tuviera un hijo gay, pues también pondría la... Y tengo unos pinches hijos más, güey, los voy a poner los calzones de todas las viejas que se han cogido también a ver si está bien, güey. Pues es que, ¿a quién le importa la vida sexual de los demás, güey? Claro, exacto. Cada quien que haga con su fundido un reilete. Un papalote. Oye, pues Ya se tardó para... A ver con qué sorpresa nos sale el pinche Chilimplas. Porque, pues como te decía, tiene que venir el vestido ahora de la pajarita. ¡Sale, mis cuates! ¡Y que se oigan las palmas, todo el mundo aplaudiendo, venga! Una noche de luna, debajo de la cama, salí de mi loco, buscando mi ventana, y vaya, me canta, me grita, me grita, me dice, cuando llame la guitarra se quedó. Esa noche me di cuenta que el diablito se cayó y se rompió la pierna izquierda y sin brazo se quedó. Y el diablito seguía bailando y que cierre las palmas, por favor. ¿Hay más? ¿Quieren jugar con mi pelota? ¡Sí! ¡Órale! ¡Sale! ¡Hola para acá! ¡Hola para acá! ¡Hola para acá! ¡Ay! Ay. No hay nadie ahí, señora. Pásamela, güey. A ver, tú, no hombre, muévete. Ahí, pásamela. Ahí está, nomás inútil, hombre, órale. Muévete. Échale, pásale. ¡Ay! Ya le pegaron en sí la cabeza. Sí se puede salir, señora, porque está... ¡Eso! ¡Ay! ¡La bruja de 61! ¡Órale! ¡El señor Barriga! ¿Qué cosas, no? ¡Buenas noches! Oye, es don Ramón, pero sí encontró trabajo ese don Ramón. Entonces, ¿tú eres la bruja de 71? No. No, puñeta. Entonces eres... ¿Eres la doña Florinda? No, tampoco soy doña Florinda. ¿Eres la vizcahuera? Tampoco. Perdón. No, ¿sabes quién es? Yo le estoy sacando que es la popis. ¡Ay, ay, ay! ¿Me quieres sacar las popis? No. ¡Viejo grosero! ¡Sí, qué bárbaro! Nunca lo había visto. ¡Hey, hey, hey, hey! Ahora soy tu payaso. Pues si tú mismo me dijiste... Como niño, pues aquí estoy. Como niño.
dijo él. Y aparte. ¿Aparte qué? Ando buscando. ¿Qué? Yo sé quién. Ah, al chavo. ¡Chavo! Oye, por sí es cierto, tú siempre vienes acompañado con. Sí. Oye. ¡Chavo! Ah, güey, me da un chingo de pena salir así, güey. ¡Chavo! No, ¡no seas wey. Mamón! No quiero salir así, cabrón. Tienes que salir, ¡chavo! ¡Ah, güey! ¡Chavo! Ah, la neta, me da un chingo de pena, güey. ¡Chavo! ¡Chavito! Hablando como chavo. ¡Chavo! Ayúdame a convencerlo que tenemos que actuar. ¿Dí? Oye, sí, chavo. Chavo, tienes que. ¿Qué pasó, amiguito? Chavo. ¡Amiguito! Chavo, ¿vamos a jugar? Sí, vamos a jugar. No entra en personaje, no entra. ¡Vamos a jugar! Chavo. ¿Sí jugamos? ¡Ay! ¡Marisol Vázquez! Ya me habían dicho, puñeta. Ya vamos, ya va a entrar el personaje. Ya va a entrar el personaje. Sí, te encargo, sí, por favor. Sí, por favor. Siéntate, pa' que. Ya. Ok, me siento. Ya entró el personaje. Ya estamos en personaje. No, porque todavía nos toca ir al Zagar el 10 de noviembre. ¡Ay, el 24 también! Sí, ahorita metemos el gol. Vas a empezar con la rutina, culero. ¡Chavo! ¡Chavito! ¿Qué pasó, Kiko? Vamos a jugar, chavo. ¿A qué jugamos? Vamos a jugar a historias tenebrosas porque estamos en Halloween. Sí, vamos a jugar a historias tenebrosas y que yo. Va. Sí. Órale. Bueno. Empieza si quieres. Que empiece. Que empieces más menso. Adelante. Sí. Oye, estos pinches vatos, ¿qué pedo? Están disfrazados. Es la primera vez que Carlos Díaz se ve mamado. Ya se había visto mamado, pero de otro lado. Chavo. Historia de terror, chavo. Un día, sí, iba por la carretera nacional. Ajá. Y de repente, sí, que me sale una mano. ¿Una mano? Sí, una mano. ¿Y luego? Ven. Sí. ¿Qué quieres, chavo? No. Así me hacía la mano. Ven. A la mano. Y yo corría y me resbalaba. Corría y me resbalaba. Ay, chavo. ¡Qué miedo me da! Y luego después, ¿seguía por la carretera? Seguía por la carretera. ¿Y luego? Y la mano me decía, ven, una manota. Así parecía un pito. ¿Ah, sí? ¿Una manota? Como el de Babo. Sí. Pero en mano. ¿De veras? ¡Ay! ¿Solo? Y yo corría y me resbalaba. Corría y me resbalaba. ¿Pero con una manota grande? Una manota, jeje, su pinche madre. No, hombre, chavo. Yo si me hubiera salido esa manota, de seguro que sí me zurro ahí. ¿Y con qué crees que me estaba resbalando, güey? ¡Chavo! Pues mi historia está mejor que la tuya. ¡Pinche vez que me traes así! Sí. ¿Qué? ¡Cuéntame tu historia, amigo! Te contaré la historia. Ven, aquí, chavo. Espérate, no mames. Estás en mi empresa porque no estás ya en Televisa y trabajas para mí. Gracias a Dios. Espérate. Soy Sergio Andrade. Debes de obedecer. Es que sí me veo bien ridículo, güey. No mames. ¡Ya, sigo yo! Chavo. Cuéntame tu historia. Sí. La historia mía. En una noche muy oscura y tenebrosa. Una noche oscura y tenebrosa. Sí, oscura y tenebrosa. ¿Y qué pasó? Atrás del auditorio Santiago. Ah. Se escuchaba un ruido. ¿Un ruido? Sí. ¿Cómo era el ruido? ¡Ey, familia! Se oía. Y a un grito muy viejillo. Y yo fui, dije, voy a ver. A lo mejor Mike se volvió a desmayar.
dije yo. Y no. Lo bueno es que no te cancelamos los invitados hoy. Hoy sí vinimos todos. Así es. Chingas a tu florinda madre. Y luego, ¿qué pasó? No era, el grito no era ahí, familia. No, ¿quién era? Era Mike, que estaba llorando porque unos pendejos le cancelaron. Fíjate. Cabrones de la chilindrina. Y que se habían metido a robar a su casa. Sí. Pero sí, pero me siguen, perros. Soy tu fan, papi. ¿Y qué pasó? Y después. Después. ¡Sale un monstruo, no! ¡Un monstruo! ¡Grandísimo! ¡No! Con un machetón así. ¿Como el del babo? No, pero el machete. ¡Ah! ¡Y bien filoso! Y antes que me atacara, te le quito el machete. ¡Le quitas el machete! Y yo solito dije, yo solo me voy a destazar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me corté una pierna! ¡Una pierna! ¡Me caí! Y me andaron. ¡Que me corto la otra! Me caí. ¡Que me corto un pedazo de labio! Y era el Tucán Guzmán. ¡Que me corto un brazo! ¡Y que me corto el otro! ¡Ey! Que te cortes una pata, la otra, un brazo está bien. ¿Pero el otro brazo con qué? Pues con la mano que te decía. ¡Ve! Ya me voy porque chavo, no te vayas, vamos a jugar. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? Al teloreto. ¿Al teloreto? Sí. ¿Cómo es eso? Tú te agachas y yo te lo... No. Mejor ya vete a dormir porque ya traes sueño. Sí, traigo puro sueño. Sí. Vete a disfrazar de otra cosa. ¿De otra cosa? Sí, que sea muy bonita. Espérate, déjate ver, güey. Un aplauso. Me siento bien ridículo. ¡El aplauso para Fernando Lozano! ¿Qué? No te escuché. ¿Qué dijiste? Me siento bien ridículo. Y te ves peor. Ah, no, huele chingada. Pero no te vas a quedar así, Fer. Así queda. Fernando, ven, güey. Es que lo malo es. Para que vean cómo se batalla trabajar en pareja. Se batalla. ¿Son pareja ustedes? Sí, somos la pareja diversión, señor, para servirle. Vamos a eventos y a todas partes. ¿Y te andas como miando, vamos a estar el 14 ahí en el Sagar Comedy Bar de Cumbres? Ah, ok. Por si gustan ir. Ajá, ok. ¿Sí? Y ahorita, ¿quién quiere mis pelotas? Si la cachas es tuya. ¿Sí? ¡Eso, chingado! Por pendejo te quedaste sin pelotas. Oye, Kiko. ¡Vas a ver! Voy a acusarte con mi mamá. Que me robaste la pelota, que me dices cachetadas y que no me El aplauso para Chilimpla, para Kiko y el Chavo. Oye, qué Yo sugiero que nosotros hablemos entonces, con Fernando y que se quede así disfrazado. Tú me dijiste que como de niño así, ¿no? Es que no me has entendido, Rogelio, no me has entendido. Pendejo, ¿Cómo le hago? Que te disfraces de otra cosa. Puñeta, dile, puñeta, sí, no puñeta. Güey, ¿cómo...? De maraco, ¿no? Como le hacían, no que te disfrazaras de niño, no. Entonces, a como se disfrazaban los niños, pues. Ah, pendejo. Como de Halloween. Ese sí salió del alma. Ya tenías ganas de decírmelo. Ya tenía ganas de decírtelo. O sea, algo tenebroso. Algo tenebroso. Okay, ahí vengo. Exactamente. Dale. ¿Algo para qué? Hasta que entendió este güey. Chingada madre. Hombre, oye, pero Fernando, ¿verdad que se ve muy bien Fernando de Chavo el 8? Sí, debería ser un programa así, este güey se ve muy bien. No, y aparte lo personifica igual porque tienen más o menos la misma edad que Roberto Gómez. Sí, exacto. Sí. Sí, y este se parece a Chespirito, como está ahorita. Te lo permito porque por tu disfraz puedes hacer ese tipo lo que de... Lo que yo quiera. Lo que tú quieras. Aparte por mi edad, güey. Sí te dije que tengo problemas de corta memoria. Sí, oye, ¿y los besos? ¿Te gustan los besos? ¿Los qué? Los besos y los agarrones de polla, ¿no? De polla. Ajá.
Es que no sé si te acuerdas, pero te acaban de agarrar la polla hace un no. Sí. ¿Quién me agarró la polla? Y va a levantar uno. Levante la mano, por favor. La que me. No, ay, ay, ay. ¿Y por qué dices que la? No. Porque a mí no me gusta que me agarren la polla los vatos. Es wey. Que salió la pájara Peggy ahorita y te. Ah, pero es pájara. Pues sí, pero. ¿Sí o no? No, entonces que salga otra vez. No, 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 no. No, ¿por qué les gusta eso, güey? O sea. Ya lo habíamos discutido, me acuerdo. Sí. Ay, hijo de la chica. Oye ¿cómo, ya, cómo vamos de la respiración, Carlos Leal? ¿Todo bien? Aquí andamos, andamos como... Oye, ya el Spider-Man. Oye, güey, está cabrón el Spider-Man. A ver, güey, a ver. Deja ver al Spider-Man, deja ver al Spider-Man. Oye, no, vamos a ir a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Porque también, para. Ah, pero eso sí, los tenisotes, hijo de la chica. No, güey, a ver. Oye, a ver, levántate, güey, levántate. No, oh, hijo de su pinche. Che, Spider-Man, después de una gira por McDonald's. Oye, como que se le acumuló la telaraña aquí, no la sacaron. Otra vez, les digo que les gusta. Yo no le toqué nada más. Porque si les gusta eso de que deja tú que para qué le andas viendo ahí, güey. Es que eso no debe de ser. Es inevitable. ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Es que. No, no. ¿Cómo que es inevitable, güey? Pues es un bulto por decir a ti, la panza es inevitable no verte. No le hace, güey. Pero no me tienes que estar viendo, güey. Pero sí te la puedo tocar. No, tampoco, la panza. Wey. No, nada, güey. ¡Soy una monja! Ah, bueno. Que le encantan las panzas. Te voy a hacer. ¿Qué me vas a hacer? Te voy a hacer una panza. Oye. Luego dijeras tú, el vato trae para presumir. No, hombre, güey, pinche. Es que se me cayeron los calcetines. Sí, sí, no los traía. Dudo. Fíjate que de veras sí, güey. ¿Por qué te fijas? O sea, los brazos, los pectorales, y tú fijándote en el pinche tambachón. No manches. No, no. Está mal eso, está mal. Dígale, por favor, ustedes son su público. Dígale que dejen las pinches puterías, por favor, hombre. Oye. ¿Este vato no te gusta? Está misterioso. Y aquel que te puede echar un garrote pirata. que nadie sepa por qué es pirata, no vale. No vale. Si te coge aquel güey, no vale porque es pirata. Porque es pirata. Y aquel de allá. Ah, cabrón. Sí, exactamente. El de los tres tristes tigres. Eso es el Pedro Palacios, es el Pedro Palacios. Hablando de piratas. Ah, yo pensé que Pedro Palacios, dije nomás. No, saluditos a Pedro. Oye, que ya son dos, tres tigres y medio. Y uno nuevo. Sí, uno ya. No, me estoy ahorcando yo aquí con esta chingadera, güey. Es que la papada ya es mamada. Pues si quieres, te lo puedo desabrochar. Yo te lo desabrocho. No, güey, ¿qué te? Güey, pues te pero quiero. Si fíjate, empieza. Le cambia. Si quieres, te lo desabrocho. No, güey. Oye. ¡Órale! ¡Chamán! ¡Hermano! ¡Como dice! ¡Todo el mundo aplaudiendo! ¡Venga! ¡Órale! ¡Órale! ¡Y como dice! ¡Venga! ¡Órale, escuincles murosos! ¡Ya llegó el payaso broso! ¡El payaso tenebroso! ¡El más chido y encagoso! ¡El payaso más goloso! ¡El pro sabroso! Cuentos escabrosos para los chamacos mañosos y todos así. Órale. ¿Cómo dice? Eso. Venga, ¿cómo? Órale. Las mujeres. Órale. Los hombres. En las fiestas cuento historias. Son historias verdaderas. Entretengo a las casadas, a las viudas y rameras. Vamos a bailar, comadre. Vámonos, hecho de duro. Si no sabes, te lo enseño. Vámonos para el oscuro. ¿Y cómo era? ¡Órale! ¡Eso, los puros hombres! ¡Órale! Dije hombre. ¡Órale! ¡Ay, te han gustado! ¡Buenas noches! ¡Órale! ¡Buenas noches! ¡Chamán! Hijos de mi último chaquetín. ¿Cómo que? ¿Cómo le va? Muy bien, usted. Un saludarlo. Broso, qué gusto tenerlo. Hasta que la conozco en persona. ¿Cómo que hasta que me conozco? No eres muy evidente, pero. Pues sí, pero sin él. ¡Uy, caballero de gran envergadura!
Siempre se dice, estar. Se dice por ahí eso. Se era de envergadura hace como 40 años. Rumora. No, no, es que siempre quise estar al lado de don Francisco. Así es. Así es, muy, muy amable, qué bueno que está usted aquí. Siéntese, platanito. Dos. Si me voy a sentar ahí, mejor de pie. Pero espérense, porque el día de hoy, siéntense, siéntense ustedes. Okay. Ustedes sí siéntense. Gracias, gracias. Les traigo, chamacos. ¿Quieren que les cuente un cuento? Sí. No, no se escuchó. ¿Quieren que les cuente un cuento? Sí. No. Tienen que decir no. Dicen sí y me mandan a la chingada al show. Okay. Ah, okay. No. ¿Quieren que les cuente un cuento? Pues me vale, chamacos. Hijos de su repepín, chamacos. El día de hoy voy a presentar a un artista internacional. No. Un artista antes nunca visto. Un artista que cuando ustedes lo vean van a querer con él. ¿Cómo creen? Aunque sean hombres, todos. ¿Hasta pues, Rogelio? ¿Rogelio hasta también? Rogelio también. Es hombre de gran envergadura. Aunque no quiera besarlo, pero hasta lo vas a besar. Se lo juro. Y aquí está ese artista internacional. Caballero, buenas noches. Quiero que me diga una cosa. No se ríe porque ya no va a querer venir el culero este. Dígame una cosa. ¿De qué viene disfrazado? De pendejo. Fíjate, a él sí lo disfrazaron muy bien, güey. Sí, o sea. Sí. No, ese sí. Un aplauso fuerte pues para... para Chililín, Chililín, Chililozano. Chilozano, no. No, ese, yo pensé que... Parece chavo, que viene disfrazado de Pepe el Toro. Ni hablar, traes puñal. Oye, bienvenidos, oye, ya tómense algo, hombre. No, ya me voy a sentar porque no crees que traje un chingo de disfraces, ya estuvo. Estás como pendejo cambiándome todo. Ay, pero qué bueno que nos invitamos que estás aquí al lado de una gran trayectoria. No, pero no es. No es. No, soy no. Don Francisco. No, Don Francisco. No, no. Señor Don Francisco sí tiene talento y tiene mucha pues trayectoria, como bien lo dices. Okay. Vamos a empezar de una vez con este pedo. Porque luego se pone muy aburrido, ¿verdad? Chilimpla, Chilimpla no es así. Ay, güey. ¿Mi mic? No, porque... Ah, ¿cómo no? Tengo misa. Ah, misa chicha, ahí está. Al máster lo respeto. ¡A culo! Ah, ah, ah. Ahí sí que le está haciendo igual de culo que Chilimpla. Dale al máster. Aviéntate un grito norteño. No, yo no tomo alcohol, hombre. ¿Para qué lo voy a molestar si el señor no toma alcohol? Ya está grande. Máster, ¿cómo tú me permites? Estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi dolor. Fuiste, no sé por qué. Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. ¿Se acuerdan de la película cuando Spider-Man besa a la mujer, le levanta la máscara a la mitad? Aquí no va a haber beso, aquí va a haber de esto. Tragos de amargo licor. ¡Chale! Que no me hacen olvidar. Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar. ¿Y quién te dio a ti, güey? ¿Qué pasa, compadre? Yo me lo tomé. Los ojillos. Me lo tomé, pero si quieres otra ronda. Ya, muchachos, por favor, sentados porque vamos a platicar. Ah, vamos a platicar. Dale aquí. No le des gas a este. A la novia y al vato. Échale.
Dale, al entumido. Este viene disfrazado de entumido. Te mamaste, güey. ¿Qué pedo con esto, güey? Deja tú y se alcanzó, güey. Por... No, hijo de la chica. No, pero ¿por dónde le das tequila? No tiene agujero. Ok. Damas y caballeros. Sí tiene agujero, pues, si no, ¿cómo se lo está cogiendo la... Como que le recortaron mucho el pelo a Kevin, ¿no? No, oiga. Sí. Damos por iniciado, damas y caballeros, el concurso de disfraces. Qué bueno, porque se andaba cagando el señor. Y este compa viene de la Llorona. Vente, güey, no, vente para el escenario. Vente para el escenario, hazle caso. No, es que no ve. Pues la chingada, güey. Te la remamaste. Oye. Okay. Viene de la Llorona y en unos 5 minutos va a ser la cagona, pues anda cagando. Oiga, excelente. Ya tenemos a nuestro primer participante. El segundo participante es el espantapájaros. ¿Dónde está el espantapájaros? Ahí está. ¿Qué espanta va a ser? Es un espantapájaros. Sube al espantapájaros. Ay, cabrón, allá de aquel lado. Wey. A su madre. No, también mames. Tenemos, si vino, el payaso Pilín. ¡Ajá! ¿Dónde está el payaso Pilín? Que se saque el Pilín. ¿Dónde viene? Ahí está Pilín, ahí está. ¿Ahí está Pilín? No, Pilín acá. Arriba no, porque nos cortan la transmisión. Vente, Pilín. No está más lejos por allá, Pilín, ¿no? Es más rápido por aquí, mijo. No, sí. Está igual de pendejo que el original, fíjate. No, está mil veces mejor este vato que el día de veras, güey, mira. Ok. Burgos no es, camina muy rápido y muy derecho. No, claro, güey. No, no, Burgos puede ser su bisabuelo de este vato, güey. Váyanse poniendo acá de este lado. Ok. Es nomás. Ay, hijo de. Espantapájaros. La cuarta participante es la chica que viene de El Payaso Eso. Ay, Dios. Trae porra. Ahora. La quinta participante es la que viene de Anabel. ¿Dónde está Anabel? Anabel Ferreira. Anabel. Ah, está esta. Anabel, ahí viene Anabel. La sexta participante es la Chupitos. Ah, cabrón. Hágame el favor de venir, por favor. A la madre. Ya, viene, ya. ¿Dónde están los Chupitos? Acá, ya va. Oye, Anabel más bien parece Wendy Cruz. La siguiente participante es una participante muy peculiar. Ella es, bueno, así la anotaron los de producción. Es la Doña Caca. ¿Dónde está? ¿Cómo? Doña Caca. A ver, sáquenla para que suba. ¿La pueden ir sacando, por favor? ¿Dónde es? Ay, es la cajita del WhatsApp. Ah, es el chocolate ejército de los grandotes, así es. No es caca, es un pudín. La siguiente participante es Úrsula, que la tenemos allá por arriba en las gradas, allá de arriba. Úrsula, véngase. La siguiente participante es la abuelita endemoniada. ¿Dónde está la abuelita endemoniada? A la chingada. Ay, con el aquí. Endemoniada que ya se fue. ¿Quién más? Sí. La siguiente participante, una tocaya mía, la monja. La monja de la feria, la que trae aquí la. Venga, Serga. La chingada. Muy bien. Por acá. Ahí viene la monja. Véngase, véngase. Anda, sí. Ora. Irala. No gaste el talento. Para acá, para arriba. Se le va a acabar ahorita que llegue para acá. Entonces, cuando llegue va a llegar bien bofa. La siguiente o el siguiente participante, véngase para acá, por favor. Ok. Me dicen por ahí que hay otra monja. Vamos a hacer una guerra de monjas, duela de monjas. Digo, duelo. Acá está, ¿sí? ¿Esa? ¿Otra monja? A la chingada. Y hay otra monja por ahí. ¿Va a participar usted, monja? También, para ponerles a que se den unos chingazos entre las tres. Y hay otra Chupitos. A la chingada. Sí, que venga. Véngase, Chupitos. No me estás, dice. Sí, la chingada. Ok, vamos.
Apresúrele, monja, porque. Ok. ¿Qué más? Hay otro. Vamos a hacer duelo de brosos. Hay otro broso acá de este lado. Véngase, mi broso. Hijo de mi última chaqueta, vente para acá, perro. No te pases. Ay, también, me acaban de decir aquí el chicharito. Ahí junto a broso, la señora. No, ¿De qué es, señora? No, esa es normal, la de este lado es normal. No, la de allá. Ah, perdón. No, si la de acá es normal, la de acá. Viene de la Catrina, pásele, oiga, venga, mire nada más, qué hermosura, muy bien. Venga, y fue compañera de Rogelio Ramos. Sí, así es, yo la conozco perfectamente bien, tiene un hijo que se llama El Cantador, le llamaba la Catrina y yo le puse El Cantador. Ok. Sí estuvo mamón, pero estuvo bonito. Sí, es que no saben la canción. No saben la canción. No saben de canción. Me acaba de avisar la producción, compañeros, sí, que viene una... pues una persona del público vestida de Mike Salazar. Ay, no mames. Neta. A ver, güey. ¿Dónde está la Mike, la Mica? Pero era Mica Salazar. ¿Dónde anda? No te pases de lanza. ¿Cómo viene? ¿Desmayada o normal? ¿O viene robada? ¿Cómo viene? Se roban la casa porque se la roban. Va, pásela rápido, ahí viene. No, ya vas a saber quién agarró los sacos de la casa. Déjame ver cómo si se parece para mandarle un show que no quiero ir. ¡Es la misma nariz! ¡Vale, vuelta! Los mismos dientes. También. Está con madre, ella sí la rebana, güey. Claro, claro, güey. A ver, vamos. Cualquiera de chavo. No, pero ¿sabes qué? A ver lo de la zumba, a ver si es cierto que es Mike. A ver. Ánimo, chicas. Acuérdame la zumba, cómo es. La zumba. Ánimo, chicas. No, oh, valió madre. Ok, pues. La panza sí es la misma. Eso sí. Sí, la pancita es. Ánimo, chicas. Hacemos rodillas. Vale, no se den chompiras, güey. Uno, dos, tres y. Bajo, arriba, ok. Vas ganando. Bien. No, aquí okay. Va a haber. Se me hace que va a haber favoritismo. No, para nada. No, porque él es imparcial. Yo no voy a decidir, güey. El público no. Es el que decide. Pues sí, pero el público dice, tú ya haces así como que. No. Sí, después te voy a agarrar allá abajo si sigues chingando la mano. Ok, vas a hacer favoritismo. Okay. Vámonos de uno por uno. Véngase, por favor, Catrina. Catrina, primero. Vamos a compañera de Rogelio Ramos, pásale, por favor. Así es. Okay. Vamos a ir de uno por uno, principalmente su nombre. ¿Cuál es? Marta Salinas, ok. Es familiar de Salinas Pliego. Sí, Salinas y Rocha. Salinas, exactamente. Claro. ¿Y usted viene de? Catrina. De Catrina. ¿Nos pudiera, por favor, modelar un poquitito su...? Sí, le vamos a poner algo de música. Damas y caballeros, ella es la Catrina. Ok, tiene que salir de acá, del túnel. Viene por mí. Sí, Le toca primero al mate, está más grande. Tiene que salir de acá, del túnel. Yo lo sé. Catrina. Esa es la Catrina Colágeno. Váyase acá del túnel, por favor. Señora, siga la luz, siga la luz. Acá. No siga la luz, no siga el pito, siga la luz. Damas y caballeros, el aplauso. Bruto, güey. El aplauso para la Catrina. Venga, ahí mero. Señora, ¿dónde chingados va, señora? Ahí, no. Señora, oiga, se va a dar en la madre, es aquí, señora. Aquí. No, es que se la creyó. Ya. Ya se iba esperando. ¿Tú tienes esa pinche mañana? Estabas mandando al camerino, cabrón. No. Pues, ¡la Catrina, venga! ¡Ay, llorona! Muy bien. El aplauso para la Catrina. Mire por lo favor, que va a cenar mi chulo. Mire lo que va a cenar mi chulo. Siguiente participante, véngase, mi compa, por favor. ¿Cuál la su pinche madre? Dale. ¿Su nombre, mi estimado? Paco, soy Broso, el payaso tenebroso. Eso, muy bien. Tienes que saber. Nomás te digo una cosa. Tú la tienes más parada. Sí. Oigan, ahí va. La peluca, ¿ve? Sí, no, claro. Está muy aguay. ¿Quién le puso
Tienen que saber, atención por favor, tienen que saber los participantes y el público también que vamos a calificar la actitud del personaje, el vestuario, obviamente, cómo es que viene caracterizado y pues el desenvolvimiento escénico. Exactamente. Que ¿okay? Entonces, su nombre es el nombre real, mi estimado. Gabriel. Gabriel Marrano. No, no, ¿cómo que? Yo no fui, fue el de allá. Gabriel. Y obviamente, ¿qué? El puñetes. ¡Ah, tú eres! Pues dime, oh, puñeta. Y pues obviamente viene, ya lo sabemos, de Broso. Y modélanos, por favor, compadre. ¡Venga! Sí, igual desde el túnel. ¿Del túnel? Pero desde el túnel. Nomás desde ahí, cerquita, no como la señora que se banca la chingada. Nomás aquí. Damas y caballeros, fuerte el aplauso para el que sí se parece a Broso. ¡Broso, el payaso tenebroso! ¡Venga! El Broso que se tragó a Cupi. ¡Buenas noches! ¡Órale! ¿Cómo está el público hoy? ¡No, que se escuche que vienen a ver el programa de Mike Salazar! ¡Bienvenidos a su programa Zona de Desmadre! ¡Órale! Bien, el aplauso, chico. Véngase a este lado. De bien, este muy lado. Bien, póngase de este lado. Okay. Hubieras venido en el lugar de este pendejo, hombre. Se oyó, se escuchó, yo pensé que... Se escuchó, güey. Perdón, perdón, perdón. Hay que darle, si nos vamos así, vamos a terminar a las 3 de la mañana. Ok, aquí. Hay que darle. ¿Cuál es rápido, la prisa? ¿Quién va a jalar mañana? Véngase, Chupitos, por la favor. La Chupitos, y una vez desde aquí modelando, venga. Mira nomás, mira nomás. ¿Su nombre? Nayeli Hernández, la Chupitos. El aplauso para la Chupitos, sí, ella nos modela. ¡Ah, sí! Fuerte el aplauso para la Chupique Chamorrote, Chupitos. Ya fue todo. Oye, pero anda muy sobria, Chupito. Anda muy sobria. Acuérdense que vamos a calificar la actitud. ¿Okay? ¿Eh? Es lo suyo, la sobriedad. Ok, perfecto. Ahí está la Chupitos. Aquí está el siguiente. El siguiente participante. Pásele. Qué bien este, güey. El Cacas. ¿Quién eres tú? El Cacas. Y no, ¿cómo te fue en la mañanera? Muy, y luego todo ese rollo, la Bendy es de... Ay, la chica. No, si ¿nos puedes hablar un poquito de tu personaje, Cacas? Porque veo que son para la Bendy, no para tus uñas, y la chingada dice ahí. Soy el clásico Cacas que tienen guardados en su WhatsApp. ¿Se entendió? Okay. Oye, ¿nos traduces, Carlos, por favor? Dijo que es el... ¿Eres el Cacas el que tienen guardado las chicas? El ex. Es el ex. Ok, tú le llamas el Cacas al ex, ok. Ellas le llaman el Cacas. ¿Ellas? ¿Hay alguna dama de aquí que le llame Cacas a su ex? Ahí está una. ¿Le dices Cacas a tu ex? Allá está una resentida. Okay. Perfecto, muy bien. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre es? Abel. Abel. Agárrame. El chili juega con él. ¿Qué pasó? Ok, ahí está el Cacas. Perfecto, vamos a. Ahí está la siguiente lugar. Ya lista, May. La siguiente ya lista. Damas y caballeros. La monja. La madre, las manos, güey. Modélenos, modélenos. Échale, pues. No se asusta de madre, como. Se asusta. No. ¿Cómo se llama? Tiene una facilidad de palabra encabronada, güey. ¿Cómo se llama? Blanca Garza. Blanca Garza. ¿Yolanda Garza? Ah, no. Okay. Blanca Garza, muy bien. Usted quiere bien hacerme la competencia a mí, ¿verdad? No le entendía eso, pero bueno. Muy bien, Yolanda, muy bien caracterizada. Nos vamos a dar. Yolanda, no, pendejo. Es Blanca. Blanca, sí. Pues no le ve la cara de blanco, güey. Ay, le vi la cara que sí se emputó. No, Yolanda, Blanca. ¿Hasta le cambió qué? Fíjate el ojo, ¿ya viste el ojo, ven? No, este de acá arriba. De arriba. ¿El ojo? A ver. Cabrón. ¿Viste? Muy bien, pero Blanca. Tiene uno verde y uno como husky siberiano, güey. Como perro husky siberiano. Sí, güey. La chingada. Como es conejo, güey. Traía gripa en la mañana y donde hizo... Y se lo ¡vamos a la chingada! ¿Qué están atascando? Muy bien, Blanca, güey. Muy bien. Por favor, nos vamos a... ¿Ustedes otro se los puedo poner en blanco los ojos? Pero ahí viene la que sigue. Ok. La siguiente monja. ¡Otra monja! Madre, mira nada más la pinche... Ay, ¡ponle la música aquí con la chinga! Muy bien, ándele. La boca, mira nada más. ¡Cabrón! Algo trae en la lengua. Aprovecha, Rogelio, que trae la boca abierta. No.
Muy bien, muy bien. Venga para acá, venga para acá. ¿Su nombre cuál es? Belinda Guerra. ¿Cómo? ¿Cómo? Belinda Guerra. Belinda Guerra. Berija Guerra. No, Belinda. Ah. Oye, pero está bien cabrón decir, porque lo está diciendo con la boca abierta. Muy bien, usted viene de la monja, perfecto. Le quedó perfectamente la cruz en el estudio. Ay, hijo de la chingada, con la pinche cruz. ¿Aguas? ¿Por qué? Sí, no, güey. No. Ok. Muy bien, Belinda, excelente. Pues bueno, nos vamos a dar en la madre ahorita varias monjas, ¿ok? Ahí está, nos vamos a nuestro lugar, por favor. La siguiente. ¿Quién es la siguiente? Ahí viene. Úrsula. Ella es Úrsula. Música para Úrsula. Ponle la música a Úrsula. Muy bien. Baila guapango. Un guapango, compadre, un guapango mejor. Vega. Vámonos. Vega. Es la típica tía soltera en las bodas. La tía solterona. Aplauso fuerte a la mamá de los trolls. Muy bien. ¿Su nombre? Úrsula. O sea, el suyo de verdad. Fernanda. Fernanda, ok. Viene vestida de Úrsula, pero como que se le hizo tarde porque se le está deshaciendo el pinche peinado acá de este lado. ¿Y dónde están los tentáculos? No me los traje. Acá, mira. Fuerte el aplauso para Úrsula, por favor, nos acomodamos en nuestro lugar, si es tan amable. Ahora nos vamos con... Una caca añeja, ahí va. El aplauso para la... para la caca del WhatsApp. ¡Música! Pues es que así me dijo Rogelio Ramos que la anunciara. No, está jodido. Así me dijeron, la caca añeja, Rogelio. Es la... Escuche. ¿De qué viene disfrazada? Caca grande. Viene de caca grande. Muy bien. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué decide disfrazarse de caca grande? Siempre quiso tener poder. Porque ya lo tenía. Simplemente con que tú me dijeras, señora, ¿por qué de caca? Con eso ya. ¡Oh! La noche. ¡Oh! Pues imagínese, le puedo decir, qué bonita caca, oiga. O sea. Muy bien, ¿cuál es su nombre real? Josefina Rodríguez. Josefina Rodríguez. Muy bien, Josefina, pues gracias por estar aquí participando. Vámonos, por favor, a acomodarnos acá de este lado. La que sigue, aquí está. Lore, venga. No seas mamón. No, Lore. Y mañana, chaquetón. ¿Qué? ¿Cómo que Lore, güey? No seas grosero. Yo pensé que era Lore, güey. Ah, que agarre uno nomás. Ahí está, muchas gracias, excelente. Doña Lore, le faltó el palo. el palo, doña Lore, pero no, ahorita no. Ese cabrón. Que si fumas. Ok. Vámonos, okay. Pues. ¿Qué pasó? A ver, ahora, ¿qué fue? ¿Qué? Se está quitando la. ¡Ahora! ¡Sabe tu cosita! ¡Ah! ¡Órale! ¡Pero por qué a mí, cabrón! ¡Ah! ¡Órale, Fernando! Como te gusta, vestida, güey. Sensual. Tranquilo, Mike. Tranquilo. Sensual. Movimiento muy. Muy bien. ¡Oh! ¡A la chica! Para con el baile. Es una bomba. Para bailar esta es una bomba. A la madre. Fiesta de sola, chingue su madre, venga. Muy bien, excelente. Cuéntale. No desgastes tus pasos. Piernas. No desgastes tus pasos porque ahorita vamos a hacer el. Y ese cuernote de ahí. Es manotas. ¿Qué, usted de qué viene? ¡De tu mamá! Oye, ¿y ese cuerno por qué salía de ahí? ¡Es para ti, mamá! Dale premio a esto, si no nos va a coger a todos. ¿Tienes el premio ya, compa? No, ya tienes el premio, güey. Imagínate que te coge el diablo, güey, tan cabrón. Ya, presenta otra mejor. El siguiente, ella es la Chupito. Vámonos, dice. La música, güey, viene la música. Todos el guapango, todos, vámonos, dice. Mira nomás, yo. Shot. Órale, ¿qué ha dicho? Chupito. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo que cuál es su nombre? O sea, ya la Chupito, ya sé. Leslie la Chupis.
Lele la chupis. Ay, sí. A ver, compruébemelo. Lele la chupis. Ahí atrás, ahí atrás. Ahí atrás, dice que ahí atrás. No, atrás, no, adelante. Porque yo me enamoro. El aplauso para Lely la Chupi, muy bien. La que sigue, la que sigue, la que sigue, sigue. Ella es Ana Bello. ¡Venga! Así con guapango y todo. ¡Eso es todo! ¡Ahora! La güera de ahí, mira. ¡Ah, ah, ah! ¡Oye! Mira nada más. ¡Qué bonito disfraz! Volteando para enfrente, volteando para enfrente unas palabras. Papá, tengo sed. ¡Eso es mamón, güey! Pinche groso se pasó de lanza. Anabel, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre real? Yarexi Ramírez. Ay, cabrón, si se le mueve la boca. ¿Cómo? Yarexi Ramírez. Yarexi Ramírez, muy bien. Vienes de Anabel y traes ritmo y la chingada y traes buena actitud. Muy bien, perfecto. El aplauso para la Anabel. Si son tan amables, nos formamos. Él es el payaso Pilín. ¡Órale, Pilín! Espérate, güey. ¡Bueno, bueno! ¡Sí está prendido, sí está prendido! ¡Bueno, bueno! ¿Cómo? ¿Cómo te vas a sacar? Tengo no. Memoria a corto plazo. Chinga, qué buena mano tiene este vato así para espolvorear las donas. Oye, ¿por qué vendes tu boleto de lotería? ¿Cómo que por qué vendo? No, ¿y este cachito? Dile a Rogelio, dile, oye, es jugador de béisbol. Y ese bate y le agarras el... ¿A mí te putazo? Ándale, güey. Es el payaso Pelín, no el payaso culo. Órale, háganlo. Espérame, me caí. Ah, se cayó. Sí, cuando le hice así. Muy bien. Ya no le des premio, ya se cuajó. Zagar. ¿Cuál Zagar? Pues no soy Zagar. Tengo memoria a corto plazo. Pues ya sé. ¿Y qué chingo tiene que ver? Pues, ¿te miaste? ¿Cómo que te miaste? ¿Te limpio? Ah, Roger, que si le limpias. Que yo te limpie. Porque se orinó. Por favor. A ver. Está timplando el mando. ¿Cómo te limpio yo, güey? No, es cochino, cabrón. ¿Qué dice Chamoy? No. No, ese es Brincos Dieras. Ese es Brincos Dieras. No, ese es Brincos Dieras. El aplauso para el payaso Pilín, por favor. Soy tan amable. Muy bien. Bien, ahí está la que sigue. Ok. La siguiente participante. ¡Es el espantapájaros! ¡El espantapájaros! ¡Yeah! ¡Su madre! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Espérate, güey! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Excelente! ¡Venga, se mi compa! ¡Cabrón! ¿Lo del espantapájaros? No, pero... No, ya... No, los pájaros muertos ya nos espantan, güey. ¿Cuál es su nombre, compadre? No. A ver, dígame, Roy. Es que tengo miedo, si va a cagar, se equivoca de mano este cabrón. No, no hay nada, güey, acá ya. ¿Cómo se llama mi compa? Luis Robledo. Luis Robledo, ¿y cuál es tu nombre artístico en este especial de Halloween? Espantapájaros. ¡Ay, qué madre! Acá, no, este güey no asusta así. ¿Y ese quién es? El espantapájaro. No mames. El espantapájaro. Pues sí, compadre. ¿Quién eres tú con tu nombre artístico? El espantapájaro. Eso, chingado. Te voy a dar cuello si no te doy. ¿Si no qué? ¿Si no te doy espanto al pájaro? Ok. Le va a dar cuello si no espanta al pájaro. Ok, trae su rutina preparada el caballero. Muy bien. el aplauso fuerte para el espantapájaros. Muy bien. La siguiente. Viene. Eso. Ella es... It. Es It. Venga. Eso. Eso. Era nomás. Güey. Wow. No mames, no es Tatiana, güey, cuando se cayó de la barda. No. Tatiana, ven por favor a hacerle close-up, mi estimado. Ven a hacerle close-up para que le veas la caracterización de en los dientes. No, cara, Roger, los dientes, ¿ya viste los dientes, Roger? No mames. No manches. Son unas fanfarrias, te lo deja como... Te voy a mandar con Sergio Mejorado, mija.
Es dentista, Sergio Mejorado, paciente. Oye, Rogelio, si te da un fanfis, te lo va a dejar como falda hawaiana. No, como churro, como churro en Navidad, güey, como churro, güey. ¿No se puede reír o qué? No, porque ¿por qué? Se le caen los dientes. A ver, volteé con los dientes. Ay, hijo de la chica. ¿Cuánto se tardó caracterizándose? 3 horas y media. No, para que no gane. Y luego para que... Para que gane la caca grande. Para que gane la caca añejada. que nomás con que Mike le hablara se daba por ganada, güey. ¿Y su nombre cuál es? Michelle. ¿Estás jovencita, Michelle? ¿Cuántos años tienes? 22, excelente. Pues muy buena caracterización. ¿Ya te habías caracterizado de algo así? Nunca. ¿La primera vez? Muy bien. Si no ganas aquí, deberías ir a meterte a otros concursos. Porque... No, porque... No te valoren, sí. No te valoren. Exactamente. Fuerte el aplauso para Michelle, por favor, que viene de... Ahí está, trae porras, excelente. Sí, que se quedó sin almendras en desayuno. Y ahí viene otra monja. La monja con todo y el juego mecánico. La señorita monja está pidiendo que le pongas la canción de la monja. Pónela. Ah, que la chinga. Échale. De Durango salieron dos monjas. ¡Excelente! Por eso quería la música esta también, chicos. Con todos los mecánicos vienes. No, sí, como chingados juegos. Sí. ¿Cuál es su nombre? Magdalena. Ay, que sí tiene tenebrosa la voz y la risa también. Ay, pues. Así me da más miedo que el espantapájaro. Y muy bien, usted hizo el juego mecánico este. Así es. ¿Cuánto se tardó? Desde anoche, todo el día de hoy. Desde anoche, todo el día de hoy, chinga, ma. Y la caca que lleva ya ventaja. Chinga, ma. ¿Y su nombre real cuál es? Magdalena Mares. Magdalena. Fuerte el aplauso para Magdalena, por favor, si es tan amable. El que sigue es un homenaje, ahorita que estamos el Día de Muertos. Y él es... ¡Venga, dice! ¡Cepillín en la feria, Cepillín en la feria, Cepillín en la feria, Cepillín! ¿Cómo habla? Tiene la actitud, la caracterización y el desenvolvimiento escénico. ¿Cómo habla Mike Salazar? ¿Qué frase tiene? Mira, hasta el tatuaje tiene ahí. ¿Cómo habla Mike Salazar? ¿Qué dice? ¿Alguna muletilla que tenga? No sé, alguna frase. Pues es que me tuvo que haber estudiado, hija. ¿No? Desmáyate aquí, hombre. Mucha pinche risa tú también, güey. O di que te robaron la casa con una cámara culera que no viste quién era, güey. Has de haber sido tú, hijo de la chica. No, güey. No le metí a la cámara de alta definición porque están caras. No me quemes, pendejo. Oiga, bueno, ¿y cuántos años tiene usted, Mike Salazar? 36. ¿Mike Salazar? 34. Cuatro. Muy bien. No, si es Mike Salazar, te da igual de pendejo. ¿Cuántos hijos tiene Mike Salazar? Dos. Eso, chingado. Ah, sí, cierto. En la casa, güey. En la casa. ¿Y cuántos años tiene de carrera? No sé. 15. Sí, se está cumpliendo 15. Sí, me sigues pura madre. El pinche gira. ¿Cuál? Se llama Mis 15 Tour. Inicios. A ver, otra pregunta. ¿Quién eres? Otra pregunta. ¿Y cuánto le mide el pito, Mike Salazar? No, otra pregunta que sí sepa. Otra pregunta, ¿cuánto le dejó a deber a Tito el Ranchero? Dijo la chingada. Lo mismo que te quedó debiendo Televisa a ti, güey. Drama, mi chilis. Oye, no, todavía estás ahí, ya no estás. Todavía estoy ahí, gracias a Dios.
Este, te digo que pura pinche mugre hay ahí ahorita. Okay. Muy bien, Mike, pues muy bien, muy buena caracterización. La panza, las piernas, pues más o menos también. Y la shishi está igual que, pues más o menos. Y las mueves igual que Mike. A ver, muévala si quieres. ¿Cómo dice la zumba? Ah, la zumba. La zumba. Ande, pero tú sola, tú sola. ¡Ánimo, chicas! Ok, muy bien, chicas. Rodilla arriba, hacemos 5, 6, 7, 8. Cambio rodilla, perfecto. Hacemos ahora. Paso y toco el cajón. Paso, toco el cajón. La madre, no, hombre, bien descoordinada está la madre. Ay, ¿sabes cuál le sale mejor? ¿Cuál? ¿Qué va a llevar? ¿Para qué le... Ah, no, 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 Gary. Ese es Gary. Fuerte el aplauso para Mike Salazar. Ah, cabrón, a ver, bueno, espérame. Momento, aquí. Permíteme. Alguien se le cayó la cara de puritita vergüenza aquí, güey. De tanta pinche mamada. Llévasela, que es están el diablo. Diciendo. Llévasela y pónsela. Ah, es el diablo, no, está cabrón. Y esto fue todos los primeros participantes. No, güey. Falta uno, cabrón. Está desde el sábado aquí, güey. Y fue el último, güey. Se está cagando, yo me dijo que rápido. Damas y caballeros, fuerte el aplauso para siguiente participante. No mames. Ah, te quiere saludar, güey. ¿Qué onda? Está muy cabrón. Estás muy cabrón. Te quiere saludar, güey. Te quiere saludar. Muy cabrón. Puñito, venga el puño a eso. Nada. Oye, si neta no puedes. Sí. No ay, puedes. Déjale, pregunto algo yo, Mike. Por pregúntale, favor. Por favor, Roger. Ah, no, pero no te me pides así tan feo porque no. Te quiero hacer una pregunta, sí. Sí, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te pasó en las piernas, güey? Ah. ¿Qué? Para la chinga que dijo. Pero no le quiero preguntar más porque... Sí, pregúntale, güey, porque yo me quedé con la... Está muy amputado, dijo. No, se las amputaron. Ah, que se las amputaron. Oye, ¿y cómo le llamas a tu personaje? ¿Es la Llorona? El Mocho. En la Llorona. Sí, es la Llorona. No, es tu Can Guzmán que está ahí abajo, ¿verdad? Es la Llorona. A ver... quiero pensar que porque como Carlos no puede hablar con la pinche máscara, la Llorona tampoco, ¿y cómo te llamas tú, carnal? Me llamo Jesús Ochoa. No, de verdad, güey. Jesús Ochoa, es el actor. ¿Chucho el Roto? ¿No? Es que me brinda la máscara. Jesús Ochoa. Ah, ese, ah, Jesús Ochoa. ¡Sí le apretaba la máscara! La traje pegada. Oye, no. No le voy a dar uno, no le voy a dar dos. Tres cobertores el día de hoy. Oye, muy bien. ¿Y oye, te y ya que mandaste a hacer todo este pedo de la máscara, ¿por qué no te hiciste una más grandecita para que pudieras hablar, güey? ¿Pero la hiciste tú, la compraste o te la hicieron o qué onda? No, yo la elaboré. ¿Tú la elaboraste cuánto tiempo, güey? 15 días. 15 chingados días. Lo que es el ocio, chingado. Bueno, pero supongo que has participado porque nosotros acabamos de aventar la convocatoria hace 3-4 días. ¿O lees la mente de la gente? Lo soñé. Ah, dale, ¿a Rogelio encuerado? A mí me... No, encuerado no, porque te decepcionas. Oye, ¿y esta señora que traes acá arriba, qué pedo, güey? ¿Mi mamá? Pues sí. Ah, tú salió con su mamá a dar la y vuelta. Y te viene cargando a ti. Pues sí, porque es el hijo que se le perdió, porque es la Llorona. Sí, es el que mató a sus hijos y lo enterró en el jardín. Y se quedó todo lleno de soquete, mira nomás, güey. Sí. Y apenas están haciendo porque le faltan las patitas. No, se la amputaron, güey. ¿Naciste diabético? Ya te lo pasó lo mismo que el pito de Fernando. Bueno. Sí. Se lo amputaron, ¿verdad? Vamos a continuar. Vamos a continuar el concurso. Fuerte el aplauso para la Llorona, por favor. Chingón la Llorona. Chido, carnal. Pásale, Mike. Sí, ok. Perfecto. Ah, la chingada para allá. No se crean, es drama. Bueno, tampoco te ríes así, Roy, porque luego me van a poner un chingadazo. Ok, este güey no sé ni para dónde ir. Oye, Mike. Ahí mero, dígame. Este güey dice que así como tiene las manos, tiene la cola porque le anda del baño al señor. Ok. A Jesús Ochoa, que puede ir al baño, puede decir que... Eres bebé, güey, no te vas a salir una tripa, güey. Ok, entonces... No, mira, te puedes cagar ahorita sin problema, ¿eh? Mi estimado productor, ¿es todos juntos o de...?
Sí, grupo 1, vámonos por grupo 1. Vamos a soltar la música a las monjas porque aquí hay batalla de monjas, por favor. Vénganse, por favor, aquí enfrente. Vénganse, por favor, aquí enfrente. Un movimiento sensual. Okay. Sensual. La monja que mejor se desarrolle es la que se queda para la siguiente etapa. Y aquí ahí está. Para palmas para arriba, las palmas arriba. Listo, listo, listo. Se le anda desbaratando el juego mecánico a usted. Ok, vamos a ponerle con la canción. Ok, producción, suelte la canción de la monja mejor, ¿verdad? Pues para que pues que se gana desde un principio eso. Okay. Échale, échale. Hey, hey, hey. Ánimo, chica. Okay. Nos vamos por número de monjas. La monja número 1, el aplauso. Monja número 2. Monja número 3. Pasa la siguiente etapa. Muchísimas gracias a las otras dos monjas. El aplauso que se escuche y gracias por estar aquí con nosotros. Ay, pendejo. Y lo ando me ando desmayando yo por pendejo. Damas y caballeros, ahora el siguiente grupo, duelo de borrachos, Pilín y las Chupitos. Vénganse para acá. Para, ¿sí saben quiénes son? Las Chupitos. Ah, soy yo, pendejo. Vénganse, Pilín. Duelo de borrachos, duelo de borrachos. Bueno. Échale. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. Vente, vente, vente. Échale. Muy bien. ¡Mira más! ¡Échale! ¡Y que salga fuerte el aplauso para Pilín y la bandera! ¡No, no! ¡Ah, cabrón, no, perdón! Fuerte el aplauso para las Chupitos. No, tú eras Chupis. Fuerte el aplauso para Lely y las Chupis. Fuerte el aplauso para la Chupitos. Chupitos. De todos. De todos. Muy bien. Fuerte el aplauso para Pilín. Se queda Pilín. Fuerte el aplauso para la Chupitos, por favor. Pasen a su lugar. Muy bien. Para el próximo grupo vamos a poner aquí a la... a las cacas grandes. Encabezadas por la caca añeja. La Catrina, por favor, véngase, mi estimada Catrina, de este lado, excelente. Y véngase, Broso. ¿Dónde está mi estimado Broso, por favor? ¡Suéltale la música! ¡Ea, ea, ea! Yo les pongo los pasos, ahí va. Y vuelta. Ahora. Ah, chingado. Próximo programa se convierte en mariposa. Por andarme diciendo, oye, tú puñeta. Ok, caca, caca, sí. Vamos a darnos una vuelta. Usted también, vuelta, vuelta. Éjole. Doña Caca Grande. ¡Ea! Muy bien, ahí estamos. Excelente. Oye, Mike, este no es caca, es Catrina. Sí, ¿por qué están dos cacas con una Catrina? Es que es la Cacatrina. Ah, ok. Es que es Caca Grande de aquí. Es la Cacatrina. Fuerte, no se crea, está bien encarnado. Ya me dijo dos veces, venga a tu madre.
Es cierto, fuerte el aplauso para la Catrina, por favor. Ahí está el aplauso. Fuerte el aplauso para la Caca Grande. Eso, eso, es mi gallo, la Caca Grande. Fuerte el aplauso para el Cacas. Fuerte el aplauso para Broso. A la chica. Se queda Broso. El aplauso fuerte para Broso. Y los demás nos pasamos a nuestros lugares. Excelente. Qué gacho, güey, corriste a las amigas de Rogelio Ramos. No, no, yo no los corrí, yo no los corrí. Pues sí, pero cabrón, son chingaderos. Okay. Tengo invitadas. Siguiente gacho, grupo. Viene el payaso, la payasa Eso, Úrsula y... ¿Y quién más? Ah, nada más ellas dos, nada más ellas dos. Vénganse para acá. Puede okay. que no te haga falta. ¡Ea, ea! Sí, sí. Donde posteas pa' que yo vea cómo te va bien, pero yo le pongo los pasos. Puede que no te haga falta aparentemente nada. Agua de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram. Donde posteas pa' que yo vea cómo te va bien, pero ya se va. El amor no se compra. ¡Listo! El aplauso para Úrsula. El aplauso para Eso. Ay. Valió la pena las 3 horas y media, oiga, ¿eh? Poniéndose los pichos colmillos, así que ya. Son de leche, va, se le están cayendo ya. Muy bien, el aplauso para Úrsula, por favor, también. Y se queda Eso. El siguiente grupo, La Llorona y Anabel, por favor, aquí de este lado. La Llorona y Anabel, vénganse, suéltale la música. ¡Hoy no más! ¡Échale! ¡La ver! ¡Ya chingue! ¡Mira, Mike! ¡Te mandó uno igual que yo! El aplauso para Anabel. Muy bien, excelente. El aplauso para La Llorona. Ay, es que la verdad que este güey va a valer la pena. Así va a dormir el vato. Perfecto, muchísimas gracias por tu participación, Anabel. Gracias de corazón. Gracias, pues. Nos vamos. Ok. Sexto grupo, pues son los tres que están, la abuelita, ¿la qué? ¿Tú eres abuelita endiablada? ¿Sí te... es que es mi mamá. Aguas, porque ese sí te mete un buen sustote. Fuerte el aplauso, véngase por favor, mi mamá, no mi mamá, no. Para Max Salazar y para el espantapájaros, por favor, y le soltamos la música. Mike, ese pinche Mike es de otro universo, no vaya. Mike, estamos aquí deliberando. Mande. Sí, pon atención, no, Mike. No queremos que haya preferencias. Ajá. Digo, sabemos que tiene palancas. Y aparte, esta persona puede ganar como carrera de caballos. ¿Por qué? ¿Cómo? Les puede ganar por una cabeza. Por dos, sí, sí, por dos. El aplauso para el espantapájaros. Muy bien. El aplauso para Mike Salazar. Pinche Mike. Te faltó más panza, Mike. ¿La sacas? ¿No hay la panza? Muy bien. El aplauso para la abuelita endiablada. El aplauso para los espantapájaros. El aplauso para la abuelita endiablada. ¡Espantapájaros! ¡Diablada! Hay un empate aquí en estos, hay un empate. Gracias a Mike Salazar, gracias a Mike Salazar por haber venido por allá, por aquellos rumbos. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿A mí? No me vayas a...
Que te va, que dice que te va a decir. ¿Qué pasó? Traigo otro disfraz. ¿Traes otro disfraz? ¡Soy el espantapájaros! ¡Ah! Venga tú, güey. Lo bueno que te dijo que era el espantapájaros. ¿Qué tal si te dice el espantasuegras? Te lo iba a chupar. ¡Pinche! Dice Fernando que quiere que le hagas a él. Oye, pero... Ok, chinga. Chinga, aquí lo traigo. Mira. Okay. Y yo te dije, May, ponte calzones, pero no te pusiste. O sea, es que es parte del personaje. Ok, la siguiente etapa de eliminación. Ojalá hayan venido preparados y si no, tienen tiempo un poquito de prepararse. Como 30 segundos aproximadamente, porque este es un programa de comedia. La siguiente etapa de eliminación consta. Pinche miedo de madre. Qué miedo dio. El panda maja, no. La siguiente etapa de eliminación consta de contar un chiste. Quien cuente su mejor chiste y el público lo seleccione, pues obviamente va a seguir participando. ¿Ok? Empezamos. No puede hablar. El Tucán tampoco y es comediante. Exacto. No, pues ustedes pongan las reglas si quieren, entonces. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Nada más el disfraz? El que lo tenga más grande. No, pues ganó el diablo. Bueno, a mí me dijo Fernando Lozano. Oye, güey, ¿y son familiares tuyos, carnal? ¿Esos son familiares tuyos? ¿No? ¿No? Ok. Como si les fuera a repartir 200 pesos a cada uno si ganan, hombre, chingados. Ok, entonces, producción, aquí hay algunos, ¿cómo se le llama? Pedos. Inconformes, exacto. Algunos inconformes, que el chiste no. ¡Chiste! Que le vale madre a... Ok, ok, va. Como es mi programa, con ustedes tengan su programa, están en lo que se les dé su chingada gana. Aquí está la primera. Ok, y para empezar acá con mi compadre, frente. ¿Ya traes un chiste? ¿Traes un chiste? ¿No? Ok. Acá está la primera. Te voy a dar chance de que lo prepares. Aquí está la primera, venga el chiste. Esa es la primera. Mike, espera. ¿Hablas como Rogelio Ramos? Permíteme. Un momento. ¿Por qué es señor, que estamos deliberando aquí el señor y yo? Dijiste por... concurso de disfraces, no de comedia. Sí, no de chistes. Ah, la chingada. Por eso, no. Ey, un momento. Pero aquí las reglas cambian. Aquí los huevos son al gusto. Oye, pero de Mike. No, hombre. No, las reglas cambian. Tan peores que los políticos, estos güeyes, nomás les falta agua. Vamos a llevarles agua, porque ahora sí les falta agua a estos cabrones, oye. ¿Quieres que te los calme? Sí, cálmalos, por favor. Diablito, vayan a saludar a los jurados, vayan a saludar a los jurados, por favor, allá Fernando Lozano. Okay. Fernando, tú sabes de eso, hombre, ya te has chingado varios. Ok. Ya tiene. Ella ya tiene su chiste, ya me lo dijo. Venga. Okay. Si quiere levantársela así a la mitad. Ahí viene. Viene de ahí. ¿Qué le dijo una tabla a otra tabla? ¿Qué le dijo? Tabla tu mamá. Está bonito. Nosotros vamos a continuar. Tiene más posibilidades con el disfraz, güey. Es parte del juego. Hijo de tu chingada madre. Tú también. Y usted. Perdóneme por la palabrota que le voy a decir, grosero. Ay, qué pero en Fernando se lo permite, se está de chinifle, chinifle, okay. Está pendejo. Ok. Ah, chica, soy yo. Ahora, pónganme atención, por favor. Ya me emputé yo también, no es cierto. No, ustedes van a votar. Les vale madre a ustedes el chiste y jaja. Ustedes voten por el pinche mejor disfraz y se chingó. Ustedes van a decidir, hombre, chica. Mike. Hey, tranquilo. Tú wey. También sácate la chingada. No soy el participante, güey, soy yo. Pinche chiste pedorro que contaste tú también, hombre, pues no te ayudas. Espérate, hombre, cálmate, usted Mike. Usted también cállese los nombres. Cálmate, Mike. No, no, oye, te vas a desmayar, güey. No. Ay, la gente que se, azúcar, la gente que se dedica a la comedia no se debe enojar así tan feo, hombre. Ándale. Préstame el celular para... No. A ver, su chiste. Chiste, broso. Es un chiste de cuando yo empezaba. Acuérdate que... Es imitador de José José también. Los políticos entendían igual que los perros. A periodicazos. Ajá.
Ya, es el chiste. Excelente. Es un gran chiste de política, güey. Claro, está bien elaborado. Está bien elaborado. Nada más los pendejos no lo entienden, ¿le entendiste? Sí, claro que sí. Un chiste tú también encabronada. Era un concurso de disfraces. Venga, su chiste. El que quiera, el que quiera. Venga, su chiste. ¿Qué una cereza cuando se ve el espejo? ¿Qué dice una cereza cuando se ve el espejo? ¿Qué dice? ¿Cereza yo? ¡Muy bueno, eh! ¡Espantapájaros! Cuando estoy en los cinco cocidos, diga un chiste. ¿Qué le dijo una taza a otra taza? ¿Qué le dijo? Taza acostada, gorda. ¡Pilín! Échese, Pilín. Ahorita en temporada de Halloween. Estaban en la selva los animales, pues se disfrazan de personajes, ¿verdad? Y estaba el sapo diciendo de que, no, chefe, esta pedorra, aquí es el Rey León y la chingada. Y el Rey León se enteró y va a la mesa del sapo. Dice, ya sé que están hablando mal de mi pinche fiesta. Empieza con S y termina con la O. Dice el sapo, es el socodrilo. Pero espérame, espérame. Tienes que hablar como Pilín, no como Jerónimo, el de la cocina, güey. Mi señora hermosa. Ah, güey. Estoy cagado. No, sí, sí, huele, güey. La abuelita endiablada, su chiste. Espérame. Transforma tu voz, transfórmala, para que se tienta. Ya está. Resulta que esta era una dos jotillas. Una, dos. Ah, sí. Una va a pedir trabajo a la tortillería y la pendeja tenía que echar la masa a la máquina y tenía que prestarle con un palo. Como se le perdió el palo, metió la mano. Y la máquina nada más hizo y le mochó tres dedos. La jotilla ya andaba así todo el tiempo, le decían, levanta las manos. Un día llega la Chirinflas y estaba la Mike con su dedito rascándose la colita. Y le dice la Chirinflas, Mike, ¿por qué te rascas tanto la colita? Ya hablo como este. ¿Por qué te rascas tanto la colita? Y dice Mike, es que el doctor me dijo que tenía lombrices. Y le dice, pues chécate bien porque han de ser pirañas porque ya te tragaron tus tres deditos. Con los Fox. Esta bendiga movida. No, y de hecho después fui a la tienda. Le dije al de la tienda, ¿me da cinco cocas? Pues eran dos. Le dije, no, dos grandes y tres chiquillas. Y luego le dije al de la tienda, oiga, ¿me vende esta sandía? Dijo, llévatela, güey, ya le metiste los dedos. Ahora para entenderle este cabrón. No, ¿saben qué? El público tiene razón, es al mejor disfraz, ¿ok? Los hice contar un chiste. Y a ustedes por mientras los puse, chingue su madre. Okay. El público... El público va a sacar a los tres finalistas de esta eliminatoria. Esa tomando terna. En cuenta su actitud, mejor disfraz, el desenvolvimiento escénico. Y sí, señor. Ok. Usted depende. El chiste me lo paso por los huevos, igual que estos güeyes que se los pasaron por los huevos. Ok. ¿Mande? ¿Y qué has hecho en casa? ¿Y qué has hecho en casa? Ese lo hice. Todo esto, comparito. Todo esto a mano. Ah, ok. A ver qué llevas a la casa para que me hagas algo. Ok. El público es quien decide. Nos vamos acá por este lado. Fuerte el aplauso para la monja de la feria. Muy bien, pinche chiste pedorro. Te dije que no te iban a aplaudir. ¡Parabroso! Muy bien. El payaso, la payasita, eso. ¡El espantapájaros! ¡Hecho a mano todo, hecho a mano! Consideren que lo hizo a mano él y en su casa, por favor. Chécale, chécale. Chécale. No, ya lo chequé. Está hecho a mano todo. ¡El payaso Pilín! Él es Pilín y este es Pilingón. La abuelita endiablada. ¿Por qué te tapas, güey? Me asusté. La Llorona. Ok, a ver, ok. El aplauso para la monja.
Muchas gracias por participar, lo hizo muy bien. Gracias por estar aquí, mi estimada monja, ya que de este lado, ok. El aplauso para el espantapájaros. Lo hizo en su casa. ¿Qué fue? Seguro que yo lo compré en China, ¿verdad? La cacha en casa por mi papá y mi mamá. El aplauso fuerte por haber participado en Espantapájaros, por favor, ustedes lo decían así. Muchas gracias, carnal. Excelente. Como quiera que le hiciera mano, ya te fuiste la chingada, güey. Ok, de aquí vamos a sacar tres, ¿ok? El aplauso para la Llorona. El aplauso para la abuelita endiablada. El aplauso para Pilín. El aplauso para la payasita Eso. ¡Hala, madre! Payaso pa, el payaso, el aplauso para Broso. Muchas gracias, Broso, por estar aquí con nosotros, carnal. Gracias. Ok. Aquí tenemos que sacar a tres finalistas. Okay. Y hay cuatro. Sí, quedan cuatro. Tenemos que sacar a tres. ¿Cómo anda? No, saca okay. Se están jugando 5,000 pesos. El primer lugar se lleva 5,000. El tercero, el segundo 3,000. Y el tercero se lleva 1,500 pesos. En cash, en puro de 20, para que se note el pinche bultón chingón. Fíjate que se me hace que ya se lo ganó, porque sí se le nota el bulto aquí. A la madre. Ok. Mira. Piénselo bien. Así me quedó. Desgraciadamente en estos últimos tres lugares no puede haber. Así me quedó ahorita, querido. Así, mira, así me quedó. Ah, cabrón, palpito, sin, parece palpitó. Sin circuncisión, mira. La trompa de elefante. Palpitó. El aplauso fuerte para la payasita Eso. ¡Pilín! ¡Pilingón! La diablita. ¡Diablada! ¡La diablita! ¡La viejita endiablada! Espérate. A lo que yo vine fue. ¡A esto! No, es cierto. El aplauso para la viejita endiablada. Por favor, el aplauso. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy amables. ¡El aplauso para la Llorona! Tenemos a los tres finalistas. Tenemos a los tres finalistas. No se pierda el debate la próxima semana. Muchas gracias. En las redes, en las redes sociales va a ser también importante la votación. Se les va a tomar, van a ser también parte importante para tomar la decisión. Se les va a tomar una fotografía, se van a subir a las redes sociales de Zona de Desmadre y veremos ahí las que tengan más reacción. Y pues bueno, nos vamos a backstage, por favor, todos la, muchachos. De aquel lado. Acá de este lado, por favor, pásale de aquel lado. Acá de este lado. Ni modo, compadre, sigue apretando la cola porque. Fuerte el aplauso para los tres finalistas. Al final del programa, nos vamos a las redes sociales para ver. Pues le voy a ir empujando. ¿Quiénes son los ganadores del primer lugar, del segundo lugar y del tercer lugar? ¿Ok? ¿Cómo? Oh, pues, ¿para qué lo dejas aquí, pendejo? Yo pensaba que era de acá. Ah, el trinche. Está encabronado porque no, no. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a seguir con nuestro programa. Tenemos en esta. O sea, no me hagas pendejada, Mike. No me hagas mucho caso. Pero se me hace que la diabla se enchiló, güey. Sí, pues muy probable. Pito loco, ¿a quién? ¿A quién? Ahí va. Ahí está tu chingadera, pinche pito loco. No mames, se me agarró la cola, güey. Nos vamos a la sección. Así me hizo. Nos vamos a la sección, damas y caballeros, de El Open Mic. Y, por favor, vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro comediante. Él es Roel Salazar. El aplauso fuerte, que se escuche. ¡Venga! Sí. Buenas. ¿Cómo están? ¿Qué onda, perros? Buenas noches. ¿Cómo están? Eso, ¿cómo se la están pasando? Bien. Chingón. Oigan, pues como es época de Halloween, yo les traigo mis historias de terror, ¿verdad? La primera es que hace poquito me fui a Cancún a la boda de un amigo y pues en la boda me puse bien pedo. Y no es como que tome mucho, yo tampoco. Ya me viste el cuerpecito, yo con dos cervezas pues me inundo a la chingada. Entonces,
Ese día me tomé 6. Ya te imaginarás cómo andaba. Yo soy de los que se pone pedo y ya no habla, güey. Tal bulto parado ahí nomás, así. Como que estás en la peda, pero ya no estás. Ese soy yo, el que sé. Yo soy de los que si hay carbón, se queda viendo cómo se apaga el pinche carbón nomás. Y ya pedo, la cagas. Entonces, iba pasando la chava más guapa de toda la boda, güey. La más guapa, carnal. Y yo bien pedo, le dije... ¿Qué onda? ¿Ahorita o qué? Y la chava iba pasando por enfrente y se me quedó viendo y me dijo, pues sí. Ay, la madre, ya valió madre. Ay, me la llevé para el cuarto, güey, sin invertirle nada. Pues sí, el pedo es que andaba bien pedo. Le di pelón. Pues sin globito, pues no sé cómo chingo le digan. El problema es que me levanté al día siguiente y se veía todo oscuro. Y dije, chinga, ya valió madre, ya perdí todo el día, güey, no mames. Ya me levanté, me volteó para la ventana y si era de día, nada más que la chava era la que me tapaba toda la ventana, así. Pendejo, güey. Me agarré un taponcito, carnal, así. Una yuquita, güey, así, así estaba la yuquita. Como que trabajaba en el hotel, no sé qué chingados, pero así estaba. Y dije, cabrón, pues ni pedo, güey. Me tenía que pasar, alguna vez la tenía que cagar. Dije, para mí está con madre porque pues la cagué aquí en Cancún. No la conozco, no me conoce. Nadie se va a enterar. No es como que yo lo ande contando tampoco, güey. Entonces, pues nadie se va a enterar. Me vine para la casa, dije, no, yo voy a hacer como que lo soñé, este pedo no pasó. Como a los 10 días me llegó un mensaje. No me puso ni hola, ¿cómo estás? Soy la yuquita, nada, güey, nada. Nada me puso Roel. No me ha bajado. Tu pinche, me empezó la tembladera en la casa. Chingada. No me creía yo con esa capacidad. De las 8 de la noche que me dijo, eran las 9 de la mañana, seguía en Google todavía para leer cómo estaba el pinche pedo. Me hice experto de a madre, experto. Al día siguiente le dije, no hombre, mija, usted se toma un tecito de ruda y baja ese pedo. Las que se rieron es porque lo han probado, ¿para qué se hacen? Los que no lo han probado, no lo prueben, no jala la chingadera, es puro pedo, no jala. Me dijo un 8, el 9 todavía no le bajaba, el 10 todavía no le bajaba, el 11 todavía, el 12 yo estaba pensando cómo ponerle al huerco, güey. Dije, ya valió madre este pinche pedo. Y no soy supersticioso ni creyente, pero todo se te acomoda, güey, todo. Iba para mi casa, semáforo en rojo, volteaba para la ventana y se asomaba un bebé por la ventana. Cabrón, no, saqué Twitter. Para distraerme, güey. Lo primero que vi decía, Capricornio, va a llegar una persona que va a cambiar tu vida totalmente. Probablemente 9 meses. Dije, nah, ya valió madre, este pedo es para mí, güey. Me metí en un pedón bruto, carnal, pero bruto. Con el de arriba. Échame la mano, güey. Échame la mano, carnal, la cagué, andaba bien pedo, güey, discúlpame. Es más, güey, te lo prometo, güey. Si le baja, un año no vuelvo a hacer nada, te lo prometo, carnal. Nada. Pues sí, llegué a mi casa y dije, ah, chinga, ¿y esta rosa? Ah, no, no, no es cierto. No, no se crean, güey, no se crean. No, sí, o sea, sí le bajó, gracias a... Pues yo creo, pero... Deja todo el pedo en el que me metió. Digo, el que me sacó, en el que me metió. Porque todo el año a pura mano me la tuve que fletar. Todo el año. Señor, ¿se imagina todo el año sin nada de nada? Está cabrón. Yo creí que sí le iba a hacer. Creí. Pero pues uno de hombre tiene necesidades y tiene que cumplirlas. Y a mí, yo tenía una señora... Que me chingaba todos los días la madre en Instagram, güey. Y no sé por qué, pero yo me di cuenta hace poquito que le gusto mucho a las señoras, güey. La neta, le gusto mucho a las señoras. Porque me dicen, es que eres puro colágeno. Ah, chica, sí. Y hoy me tienes de pendejo, sí soy, sí, sí soy. No sabía qué chingados era, pero sí soy.
Ya lo googleé y pues efectivamente sí soy puro colágeno. Y la señora, desde que cumplí 18, me chingaba la madre en el Instagram. Ándale, mi hijo, vamos a vernos y la chinga. Y nunca, nunca me había animado, pero hace poquito me animé, güey. Digo, uno pedo la caga. Yo estaba en una fiesta, eran las 2 de la mañana, y le escribí a la señora. Y le puse, oiga, ¿sí la dejarán salir ahorita o no? Porque yo estoy acostumbrado a otras cosas, oiga, entonces... Me dijo la señora, sí, mijo, tú ven a la casa, y me mandó ubicación. Y yo llegué por la señora, güey. Y lo chido de las señoras es que ya saben a lo que van, güey. Entonces ahí me tienes a mí todo pendejo viéndola cuando... Y empezó la cascabeleadera, ahora sí. Y ¿qué estará bueno hacer ahorita o qué? O sea, porque para cenar ya está todo cerrado, oiga. Para cenar ya. Me dijo, dale pa'l motel, culo, pa'l motel, dale. Pa'l motel. Pues está bueno, ¿eh? Llegamos al motel y no sé si han ido, no se ve que ustedes vayan a ese tipo de lugares, pero los viernes y sábados se ponen hasta su madre los moteles, ¿no? Hasta su madre. 17 carros de fila, hazme el chingado favor, güey. ¿Quién hace 17 carros de fila? Lo rentan por 6 horas la chingadera. ¿Qué voy a hacer yo? 17 carros de fila con la señora en el carro. ¿Y el niño? ¿Cómo está el niño? Sí. Ah, tu nieto ya, tu nieto. Sí. Entonces dije, cabrón, no me voy a parar, güey. Chinga, ya me estaba yendo y la señora, no, sí, mijo, párate, párate. Le dije, pues tiene 6 años chingándome la madre, güey. Ha de tener muchas ganas, ¿eh? Me paré y ya ves que siempre se te acerca un cabrón a decirte cuál cuarto y la chingada. Se acercó y me dijo, carnal, 17 carros de fila, viejo. Le digo, ya sé, carnal, más que la señora está terca, la señora, terca. Sí. Señora, ahí le tengo la suite de siempre, señora, como siempre, ahí se la tengo ya. Pues me ahorró 17 carros de fila, ¿estás de acuerdo? Le pasamos. ¿Hay alguien aquí presente que haya tenido una experiencia con una señora? O sea, en su tiempo, ¿va? Porque pues van a decir, pues la tengo ahorita aquí, ¿va? No. O sea, en su tiempo, ¿hay alguien presente que haya tenido una experiencia con una señora? Que levante la mano, por favor. En los que se están haciendo pendejos también, ¿verdad? No, miren, los que no, les explico, todo el pedo está con madre, ¿va? Los que sean más o menos de mi edad, ¿va? Todo el pedo está con madre, güey. ¿Han visto las películas de torturadores, güey? Que llega un cabrón con una mochila, la pone en la mesa y empieza a sacar martillos y la chingada. Lo mismo, pero con juguetes. ¡Hala! Llegó la señora con la mochila, sacó cera, aceite, crema, chocolate, unas esposas, con lo que le pegan a los caballos y la chingada. De repente sacó una madre así, de este tamaño. Oh, yo la vi y me pegué a la pared. Le dije, Ah, se me está confundiendo, oiga, yo ese pedo casi no le hago, la neta, yo. O sea, no, mijo, esto yo lo traigo por si lo ocupo, nada más, por si lo ocupo. Y yo sé que no parece, pero no lo ocupamos, güey. La neta. Me aventé un jalezón, perro. La neta, me aventé un jalezón. Es más, ¿para qué describirles lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra. Y un poco más. Yo sé que hay mucha raza que no sabe qué pedo con Arjona. Les traigo otra rola para que me entiendan. Una más nueva. Dice lo mismo que Arjona, pero resumido el pinche pedo. Mira, escucha. Lala. 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 Nomás yo sí tengo un pero, güey. Un pero le tengo a la... Bueno, dos. Les tengo a la señora. No sé si sea muy común. A mí me tocó ese pedo con la señora. Sobre el acto, la señora me metía la mano a la boca, güey. La mano a la boca, ¿en serio? Y uno cachondo, pues chupas. O sea, chupas. El pedo es que... Después,
No sé cómo chingados le hizo, güey, pero puso la mano en una zona muy vulnerable para mí. No es usted, vea, oiga, no es usted. No, no vaya a ser, que era de aquí, de Santiago. Al principio dije, de buenas que se lo ensalivé, de buenas que se lo ensalivé. No, mam. Falange, falangita y falanget. Nada más porque están los nudillos, oiga, si no... Oye, el pedo es que era de esas señoras buchonas que traen las uñonas, así, las uñonas. No, sentí Swarovskis y la chingada. No, deje usted que me gustó. El problema es que lo hacen en el preciso momento. Como que ya te tienen bien calado, güey. Lo hacen en el preciso momento en el que uno de hombre ya no sirves para nada, nada más que para... No le pude decir, sí, no, dale, no. Me dejó bien confundido, güey. Me dejó bien confundido, güey. Y me puse a pensar. Me puse a pensar, oiga, porque 24 años sin novia. Está cabrón el pedo, güey. Y si a mí me gustaron los vatos, güey. No, Roger, me gustan más jóvenes. Ah. Si a mí me gustaran los vatos. No, déjeme lo encuentro. Es que me pusieron puro feo aquí adelante. Mira. Así como mi compadre, me gustarían un chingo a mí los vatos, güey. Así. Carnal, mira, está con madre porque todos voltean a ver quién chingado debe ser. Carnal, no eres gay tú, obviamente, vienes con tu pareja, ¿verdad? Pero supongamos que sí eres, güey, supongamos. Alguien así como yo, ¿le gustaría a alguien así como tú, güey? No se dobla la señora, va, no se dobla. Ha de ser el diablo, va. Y es ella, ahorita la checamos. Alguien así como yo tendría oportunidad con alguien así como tú, güey. Carnal. Ándale, güey. No, no te creas, güey. Este pedo yo lo hago de puro experimento nada más, la neta. Porque si te fijas, ahorita que dije, así como mi compadre, todos voltearon a ver quién chingados eras. Porque ahorita en la salida van a decir, mira, este es el putío que le dijo y la chica. Y lo hago, oigan, para que sepan que en México no te dan chance de saber si vas a ser gay o no, güey, porque... Porque, Roger, ¿cuántas veces tienes que ver pelear a alguien para decir que es bueno para tirar chingazos? Pues unas 8 o 10 veces. Unas 8 o 10. Mínimo, mínimo. Mínimo, unas 8. Y que en todas gane. Que en todas gane, para decir que es bueno para tirar chingazos. Lo mismo pasa con el fútbol, con el béisbol, el básquetbol, a lo que se dediquen. Pero para que uno le digan que es puto, güey. Con una que te entre nomás. Oye, denme chance de probarla unas 8 o 10 veces mínimo y luego ya les digo, ¿qué pedo? Pero no me dan chance, cabrones. Muchas gracias, yo soy Ruel Salazar. Un aplauso para Ruel Salazar, fuerte el aplauso. Gracias. Roger iba a decir algo, pero no lo dejaron. Oiga, es un programa de comedia, no es Dora la Exploradora como para que le ande contestando usted a la televisión así. ¡Claro que sí! Me gusta el pito, a mí también. No, eso no necesita. Ok. No, no, o sea, piensa usted que está. Ah, qué chido, estoy participando. La está cagando. Dora, 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 Exploradora. Oye, o sea, ibas a decir algo así, ¿no, Roger? No. Ah, culo. No. Ay. Compadre, ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. ¡Ya es hora! ¡Otra! Llévatela, Fernando. Vaya también, güey. Allá con la señora que está hablando. Otra reparto, ¿cómo no? ¡Hey, okay!
¿Al grupo o no? Sí. ¿Qué dice? Para tener rico. ¿Por qué no le das a Roger, güey? Porque lo respeto. Y yo sé que lo respeta. Y a mí no, no me respeta. Claro que no. A ti porque es como mandibulín. No, por nada. Grosso, trozo, ¿cómo te vas? Oye. A la gente, güey. ¿La gente quiere un shot? ¡Ándale! ¡Ahora chaquetas! ¿Y te quedas en la Fórmula 1? Vente para acá. Este vato de volada dijo que sí. Ahí va, se va a levantar, ahí se levanta, ahí se levanta. Este es el Checo Cabrón, Pérez. Le torcieron el brazo al vato. El Checo Pérez, dura 18 segundos. Checo Pérez, chécame esta. Y la libras, güey, con esa boca, wey. Ya, güey. Eso. Ay, pues la chica. ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? Véngase para acá. Que vaya agarrando pelo el color. ¿Pelo el color o color, o sea, el pelo? Al revés, güey, dando pelo. Pendejo. ¡El Coronel Sanders, güey! ¡Ay, la madre! ¿Cuál es la receta secreta? Secreta, güey. Tiene necesidad de humillarlo al señor, güey. Oigan, aprovechó que andaba haciendo unos reportajes y se pasó para acá. Ah, recorriendo los caminos de Nuevo León y la región. ¡Venga! ¡Venga! Periodismo de lo nuestro para los nuestros. Estamos en Santiago, Nuevo León, pueblo mágico. Con 45,000 habitantes. Parece, va. Oiga, muchachos. Oigan, si de repente usted, oye, que la señorita quiere también. También, dale, pues. La señorita. Échale, compadre. Total, a la chinga. Es por el frío, no por borracha. Muy bien. Bien, bien hecho. Queremos agradecer, damas y caballeros, también a nuestro patrocinador, que es el Pipiripao, que en esta ocasión nos preparó unas papas a la francesa especiales con carne asada, queso y obviamente una salsa característica. Qué bárbaro, qué con una receta. Receta secreta del Pipiripao, búsquenlos en las ahí redes está, sociales. Las papas del Pipiripao. Aquí está. Mira, traen hasta cempasúchil aquí. Seas mamón. Vino el norteño, le trajeron tibón, ribeye, la chingada y nosotros unas papas, güey. Pero eso es de entrada. Ah. ¿Y de salida? Pica, la salsa. Síganlas en las redes sociales, por favor, y vayan a visitarnos también ahí en el Mercado Juárez. El mejor cabrito. El mejor cabrito. El mejor, eso es cierto. El del segundo el piso. El mejor cabrón. Y no se confunda. También los teléfonos que están apareciendo en pantallas para que pidan más información y los pueden invitar a sus eventos especiales, sus eventos sociales. Aquí están las papas, riquísimas, preparadas con carnita asada, queso. Y obviamente una salsita con receta secreta. El Pipiripao ha de ser por mi sabor. Eso. Es sabroso. A mí me dicen la guayaba, pero Pipiripao. A mí me dicen la guayaba. Pipiripao. Soy tu guayabita, nena. Pipiripao. Pipiripao. Chiqui, chiqui, chiquitita. Pipiripao. Una curicurrima, mami. Y eso todo es para todo. Dele. Oigan, les traigo a un invitado especial que trae unos temas, la verdad que a algunos les dan miedo. ¿Por qué? ¿Por qué miedo? Porque tienen ese tabú de pensar que todo está mal y de experimentar y todo ese rollo. Pero ella nos va a aclarar ciertas dudas. ¿Nos viene a aclarar el punto? No. ¿El qué? El punto. El tema. No. Ah, el tema. Que el se tema, te quede sí. Oscuro. Que se le quede oscuro. Okay. Tiene oscuro. Yo lo sé. Okay. Claro. Y profundo. ¿Y de qué se trata el tema? El tema es una experta. Es una experta. Y es para resolver ciertas cocina. Dudas. ¿Será cocina acaso? No. No es cocina. Master, usted ya no le interesa esas cosas. Es decir, ya está retirado. Es decir, ah, no. No, y los no. Que ya hicimos. Bueno, no. Yo regreso ya. No, pero te voy a decir algo. Ahí donde lo ves, el señor todavía saca el paraguas cuando llueve. No, ¿para qué?
Pero bueno, no, así. Ahorita así te pueden dar unos tips en grado caso. ¿Qué, güey? No, claro, pues, lo que tú quieras. No, no, no. Usted no, todavía no puede, mire, no. Dice un Vamos a suponer que pueda, qué pinche hueva. No, 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 no. Así déjame a mí, güey, porque luego mi vieja va a decir, ya ves, y dicen que si se puede, no, la chingada ya. Damas y caballeros, vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ella es Silvia de Ochoa. ¡Venga! ¡Hala! ¿Qué te pasó? Tranquila. Que tranquila, tranquila, todo pasa. Es que todo pasa, mija. Tranquila, sí, tranquila, mira. Tranquila, vamos a... Aquí nosotros, tranquila, nosotros te damos el pésame. Sí. Chilinflas. Chilinflas allá por el 80. De cintura. Rogelio Ramos. El aplauso más fuerte para Silvia de Ochoa, gracias, por favor. Que vienes de viuda, Silvia. ¿Vienes de la viuda alegre? Vengo a cobrar la herencia, vengo al entierro. ¿Viene de un entierro? Bien, no, pero todavía está vivo el señor. No, 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 ¿qué pasa? No, pero a lo mejor quiere entierro, así que te valga madre. Oye, Silvia, pero no te vemos a ti de viuda porque pues tú eres una apasionada del tema del que traes. Del muertito. Pues no, del muertito. No, del muertito no. No, no, no. Más no, bien del vivito. Del vivito. Pero vienes a aclararnos unas dudas y sobre todo de que las personas tenemos como fantasías sexuales, algunas raras, algunas muy normales, comunes, pero otras también que se salen un poco de, pues como de la normalidad, ¿no? Lo bizarro del sexo. Oigan, muchísimas gracias, Mike, primero por invitarme a tu fiesta de Halloween. Hablar de sexo sí es hablar de mucha variedad, hablar de creatividad y también el tema de las fantasías o los fetiches sexuales que suelen haber un montón de ellos, pues suele ser muy entretenido. Y qué padre que sea justo a vísperas de Halloween, ¿no? Porque luego hay unas cosas de verdad sumamente extrañas. De hecho, traigo aquí mi acordeón. Okay. Porque yo pensé que era teléfono, mija. Ah. Chécale el acordeón que trae acá, Silvia. Muy simpático, muy simpático. Oye, es que, bueno, primero que nada, quiero preguntarle si saben qué es un fetiche. Sí, es el que se mete en todo. Oye, por eso es fetiche. Es fetiche. Ah. Okay. Señora, ¿cómo está? Fetiche es alguna fijación. Así es. Un fetiche. Acelera esa parte, ¿no? Sí, te acelera. Es como el gusto por un objeto y que nos provoca una excitación, ¿no? Okay. Hay personas que, por ejemplo, pueden sentir atracción por los pies. Sí, cierto. A mí me gusta mucho el pie. ¿El pie? Dorro. Ese es otro fetiche. Exactamente. Es otro fetiche, por supuesto. Hay a quienes les gusta, por ejemplo, mucho el látex. El látex, la ropa de cuero. Okay. O habrá otros que les guste, que les den nalgaditas. ¿Nalgaditas? Claro. Por ejemplo, ay, al señor le gusta que le piquen la marcha. ¿Cómo es eso? No, es que le piquen. Es putería. Ese no es fetiche. Es fetiche. Oye, pero si hay un montón. Fetiche básicamente es eso, pero hay un montón de fetiches que a lo mejor no conocemos tanto. Por ejemplo, yo les quiero preguntar. ¿Ustedes han escuchado hablar de la clismatifilia? La chingada. Clismatifilia. Sí. Clismafilia. Es que le digo sus nombres bien raros. ¿Qué es eso? Este es un fetiche por aquellas personas, ay Dios mío, que les gusta introducirse líquidos por el chiquito. Chiquistriquis. ¿Líquidos? Líquidos. A mí también, nada más que no estén muy calientes. No. Oye, pero a él le gustan, pero sólidos. A él le gusta introducirlos, pero sólidos. Con el estado, ya con el frío, un puchero de arroz que no te caería. A ver, maestra, pero... Con tuétano, sin tuétano. Con tuétano. A ver, ay, maestra, ¿puede ser con popote o directo? Pues como usted quiera. Digo, aquí la introducción es lo de menos. Okay. Pero ¿sabes qué pasa con este fetiche? La mayoría de las veces no se trata de que la pareja le introduzca el líquido, sino en muchas ocasiones se provocan enemas, que es lo que genera en este caso el placer. ¿Sí sabes qué es un enema, mi estimado Cuando Rogelio? Cuando te la dejan ir por allá para sacar... No. El enema es como un lavado, es como un... Como un lavado de cotio. Un lavado. ¿De qué, güey? De cotio. Intestinal. De cotio. Un lavado intestinal. Fíjate qué manera tan diplomática. Con una cánula que te la dejan ir por el chicloso. O sea, un lavado cacal. Algo así. Muy bien. De hecho, sí, antes de introducir el sólido... Se hace líquido. Sí, okay. Sí, sería lo ideal. Para que no saques los... Pues que no salga garampiñado. ¡Ay! ¡Ay, perdón! Recitó la fina dama. Sí, sí. Antes de que el sólido, para que no salga líquido, aunque no salga puro gaseoso.
Oye, sí, o sea, para clase, que te, clase de química. Químico, cabrón. Híjole, okay, y luego, ok, otra. Acrotomofilia. ¿Eh? Acrotomofilia. Acrotomofilia. ¿Eso se la sabían? No. No. Esta me preocupa mucho porque yo vi La Llorona y tenía como amputado ahí. O yo sí le vi cara de prepucio, la verdad. Es digo, que sí parecía. Es sí que parecía. Es chino, es chino. Sí, a mí sí me estaba excitando eso ya. No, ese es Confucio. Ah, que la chingada. Pero ¿sabes qué pasa? Esta, la acrotomofilia, es cuando nos excitan las partes cicatrices del cuerpo amputadas. Ah, amputadas. El muñoncito. El muñoncito. O sea, el puro morrito. Pero justamente el muñoncito. Casi siempre es de las piernas, como que es lo que más llama la atención. Ah, pero si pero no, que no sea de rodilla grande, porque no está cabrón. Oye, no, y de las, a lo mejor, de las piernas. Preferentemente. Para que no corran. Pues a lo mejor de oye, a lo mejor, por eso a mi vieja le gusta mucho porque piensa que está amputado. Porque está... Ah, sí, puede ser que sí. Puede ser, sí, sí, sí. Sí, sí, ser, ustedes díganle que sí. ¡Ey, Silvia! Hombre. Ay, perdón, Mike. Oye, ¿has escuchado esta? Sí, no me vas a dejar a mentir. Ver. La coprofilia, por ejemplo. Ándale. Los caquinos. No, aquel es el vato que, bueno, no, pasa. Pues aquí, ahorita pasa que pasaron por varias vestidas, sí, de caca, se me emocioné. Por ejemplo, bueno, hay un video muy famoso. El señor pasa por una alcantarilla y se le para. Ay, qué asco. No, hombre. Oye, hay un video en internet súper famoso. Sí lo conocen, no me van a decir que no. ¿Cómo se llama? Two Girls, vale. One Cup. No, hombre. Por supuesto, es un clásico. Claro, es un clásico. Bueno, ¿qué no crees? Lo busquen por no su bien. No lo busquen, por si van a quedar traumados. No lo busquen. Pero es lo que nos demuestra es que es el gusto por lamer, comer, oler heces fecales. Entonces, válgame, esta es la coprofilia. Ahora, existe también la urolofilia. Ajá. Que esta viene de el Golden Shower. Estás muy conocido tú, muchacho. No, es que estudiamos, no, maestro. Si lo conocieras. La urolofilia. Este vato, hombres, perros. Chivas. Perros. La urolofilia es, ¿y se la toman a pico de botella? Bueno, ahí ya, sí que con el popote, como decía el señor, ¿verdad? A pico de botella. Y la urolofilia es que te guste. O sea, del envase directo. Incluso hay quienes disfrutan de orinarse ellos mismos. Orinar a la pareja, o bien, lo decíamos, es una... Fíjate, la lluvia mamá, dorada, la lluvia dorada. La lluvia dorada. Fíjate, mi mamá que se encabronaba porque me miaba en la cama yo. Cabrón, ya tenías 25 años, no, y sí, la señora que perdón, se encabronaba, chato atascado. Oye, dicen que la pipí sirve cuando te quedas sin líquido de frenos, la pipí sirve para sacarte, dicen. También no tiene nada que ver con sexo, pero... La urinoterapia, la primera meada de la mañana, dicen que es muy buena. Por eso el señor está así de... Claro, de joven. claro. Sí. No más, güey. Y luego aparte me la dieron con piedras del riñón, pues para que agarrara... Sí, claro, pues, con más potasio. Traiga minerales. Sí, pues sí, pero calcio, el señor, minerales, vitaminas. Pero el señor agarra la ajena, tiene que ser la tuya, güey. ¡Ah, la mía! Chinga, yo que andaba molestando al vecino, hombre. Detalle, ay, güey. No, pues yo me tardo un chingo para mirar, me voy a tardar. No, güey. Oye, has escuchado acerca de la necrofilia, ¿cierto? Sí, ese sí está muy bien. Ese es algo grave porque aquí podemos ver que incluso hay algunas fetiches que se convierten en parafilias e incluso que pudieran convertirse hasta en delitos, porque pero, esto es completamente grave. Claro. Perdón, pero la necrofilia, por ejemplo, yo que ya le traigo muerto a alguien que le quiere intentar, ¿no? No creo que... No. Oye, bueno, pero eso también ya se va a temas y pedos emocionales, sí, ¿no? O es sea, lo que comentábamos, mentales, que ya son parafilias, se convierten en problemas, trastornos que son totalmente trabajables en terapia. Okay. Obligatoriamente trabajables. Y la zoofilia, la por torre, ejemplo, ¿no? Eso también. ¿Te acuerdas? De hecho, al hablar de la necrofilia, hablamos de cadáveres tanto de animales como humanos. Válgame. La serie esta de Jeffrey Dahmer, que es basada en hechos reales, a él le causaba excitación como las vísceras, pues. ¿Sí te acuerdas? Ay, ¿vieron esa ¿sí? serie? ¿No? Donde el vato... tenía preferencia por personas de su mismo sexo, generalmente afroamericanos, pero los engañaba. ¿Era comediante? Qué bonito Jeffrey Dahmer. Te expresas. Por eso, güey. Afromexicanos, entonces, ¿sí? Que vaya el pipiripao, le van a encantar los machitos, güey. No, bueno, pero... Se da unas calentadas con los tacos de hígado. Sí, ay, a papá. La chingada, no mames. Me da dos de molleja y el otro... ¡Ay! Bueno, esos okay. temas, esos también. Discúlpame, Silvia. Ese está muy padre. Úrsula Galamatofilia. Ah, se cogieron a Úrsula, la de la sirenita. Claro. Úrsula Galamatofilia. Ese es el gusto por las botargas.
o todo lo que es como medio furry. Ay, papá. Tú te estás cogiendo el solecito de Lorelore la vez pasada. Tú querías al pato patito, güey. Pues estaba bien pierrudo, güey. Que te bailan el zungirirungi. Si te gusta el peluche, quiere decir que te gusta eso. El peluche, ah, okay, el peluche. También las estatuas, por ejemplo, entran en esta categoría, ¿no? Si tú eres de las personas que has viajado y te toca ver de estas personas que están así como, pues aguas, porque o sea, sí les andan dando un llegue. Imagínate. Válgame Dios. Yo lo mucho lo que he llegado es a los huevos del toro, agarrárselos a la estatua, ¿te acuerdas? ¿Aquí en el centro de Monterrey? No, aquí en el rancho que tengo de Crico. Ah. Aquí en Crico. En Crico. ¿Has oído hablar de la salirifilia? ¿Eh? Salirifilia. Cuando le pones sal en la chocha. No. Fíjate que suena muy padre tu teoría, pero no. Esta es de que me gusta como todo sucio. Normalmente la gente buscaría como pues asearse antes de hacer el delicioso, bañarse, oler rico. Claro. Bueno, estas personas entre más cerdo, entre más chacualeo y todo, mejor. Sí. Es como, hay mucha gente que les no digas gusta eso porque Fernando se quiere chingar a la diablita que pasó hace rato. Ah, dale, hace cuenta. Sí, es por, o sea, como si, amor, al rato vengo, voy a jugar fútbol. Cuando llegues no te bañes. Ajá. Ok, así sí, oliendo sí, a pazuco. ¿Han okay oído ustedes de el infantilismo parafílico? No, eso ya sonó. Esta es clásica y seguramente la han conocido. Infantilismo. Uy, parafílico. Ah, son aquellas personas que les gusta ser tratados como bebés. Incluso andan con pañales y quieren su mamila. Eres niño, venga, chuncholito, no, venga, chuncholito. Quiero el chiche. Pero ¿sí? Ese puede entrar también Rogelio Ramos porque él usa pañal. No, pero son de estos, güey. No. Ah, perdón, ok. Increíble, ¿verdad? Oye, y hay uno, por ejemplo, que no podíamos dejar de mencionar porque Halloween, hematofilia. Hematofilia son aquellas personas que les gusta la sangre, okay, o que tienen como ese deseo por el vampirismo. Por la moronga. Por ejemplo, el que cada 28 días están ahí de que, oye, no, ya, ¿cuándo? Sí. Una cosa. Estoy quedando de vampiro. Espantosa. Te canta la morcilla. Y se llama, repite ese. Hematofilia. Hematofilia. Ok, es como que, ¿qué onda, amor? No, ahorita no, porque ando en mis días. Oh, ¿cuándo? Te vamos aventando la de Freddy Krueger. Neta. El beso del payaso. Beso del payaso. Vamos a aventar el guante de carnicero y le sigue. ¿Conoces el beso de arcoiris? Ah, bueno, no le recuerden el arcoiris porque ahí se lo chingaron una vez. Ok, ¿conoces el beso blanco? El beso blanco. Beso blanco. El beso negro, sí. Sí, el beso negro, sí. Ajá. Pero bueno, el beso blanco. Lo conozco. El beso blanco, digo, con todo respeto para la gente que nos está viendo, pero es cuando terminan, es decir, eyaculan en tu boca y tú vas, o bien mantienes la eyaculación de tu pareja y le das un beso a tu pareja. ¿Y le pasas algo o nada más pues, el beso? Si quieren ahí pasarse las bendiciones, ay, está la bien, ¿verdad? Cada quien. Pero usualmente. Pues tú eres vampiro, güey, tú aguantas eso, pero en rojo. El beso. Hasta tomó, güey, Rogelio Ramos. Se te antojó, güey. Primera vez en zona de desmadre que Rogelio Ramos toma. Es la primera vez. Era un trago, me vomito ahorita, cabrón. No. Es que te dio la sensación de la lechera chiquita. No. La lechera chiquita es la que te voy a enterrar, cabrón. La verdad, una vez lo intentamos, pero se los tragó todos. ¡No! Y este me gritaba, ¡caníbal, caníbal! Es que le gustaba que eran sus hijos. Oye, sí. No manches. Sí, por ejemplo, también no, está... No, sí mancha, güey. No que se deje secar porque se te pega el hocico. ¿Y lo? El beso negro, ya la mayoría lo conoce, pues es el besito allá en el chiquito. Pero está también el... El beso canoso el beso de es cuando payaso, se lo das a Rogelio. El beso de payaso, que es cuando... con la hematofilia. Exactamente. Máster, ¿cuándo has escuchado estas pláticas? Qué bonito, ¿verdad? Pues fíjate que no, así con los nombres científicos, no, pero esas pinches marranadas ya las había escuchado. ¿Alguna vez, Master, alguna vez se ha aventado el beso negro o no? Hoy, el día de hoy, no. Particularmente hoy, hoy no. Hoy no. ¿Y el beso del payaso se lo ha aventado, no? Ni yo quisiera, vengo de ahí. Sí, se ve. No, el beso del payaso. Fíjate cómo somos tan creativos para ponerle nombres a ese chingadero. Bueno, ¿cuál te imaginas que es el beso de arco iris? El beso de arcoíris. Okay. Es el que se pinta los labios, ¿no? No, desde es la el comunidad. Que se pinta los labios que va dejando. No. El beso arcoíris es cuando se junta el beso del payaso con el beso blanco. No. Entonces ahí hay un intercambio. Otro. Ojo, no se recomienda. A mí se me tocó una papa recomienda la francesa, güey, mejor. O sea, ya cuando. Y en la radio un cochinero.
Oye, es muy peligroso. Pero no es conocido. Mamarrano. Oye. Pero eso ya siento que es conocido como estoy uno. Estoy ansioso. De ver. No, pero. De darte pero, el verso de arcoíris. Para mancharme la lengua. En todo tu clitoris. ¡No! Oye, pero entonces eso ya viene siendo un horchatón, yo creo, ¿no? Así. No, no más. Dije horchatón y me dieron ganas de cantar 9, 9, 9. Sí, es como agua de tutti frutti, ¿no? Entonces. Es que es un agua de sí, ponche. Pero es importante mencionar, aprovechar el espacio también para decir que es una posibilidad muy grande de causar infecciones. Claro. Oh, pues no es absolutamente ya nada. No, pero falta que diga, ve a vomitar para que esto esté más caliente. No, 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 pero pues con condón no pasa nada. Ay, no, el sí otro. Pasa, güey. No, tú te pones el condón y ya no pasa nada. No, no, tienen, oigan, es meramente, esto es como efímero. Cultura, ilustrativo y cultura general, sí, no vayan a para hacer. Que conozcan, pero no vayan al rato de que, ¿qué onda un besito de arcoíris o qué? No, 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 no. ¿No te quieres aventar el beso de la hoja? No, no, ¿por qué no, compadre? A la chica. Porque no ando sangrando ahorita, compadre. No, 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 pero meramente, lo que pasa es que volvemos a lo mismo y cada vez que viene Silvia Ochoa, la verdad estamos muy contentos cada vez que sí, viene porque nos ilustra muchísimo. Hay mucha raza que de aquí dice, ah, cabrón, güey, está chido porque yo no tenía esa confianza de platicar con algún hijo o hija que ya tienen 18, 20, que tienen que conocer o desde antes, pues desde otra edad más temprana, pero les abrimos esa confianza de cierta manera para que, pues, se aplique como, pues, ¿qué te puedo decir? De resolver dudas, pues. Es normalizar. Es normalizarlo. Normalizar. Pero, yo pensé que estaba enfermo, pero simplemente soy del arcoíris del beso. Exacto. Oye, pero entonces eso es dentro de las fantasías que pueda tener uno. Pues hay quienes, fíjate, eso es bien importante, hay quienes pueden tener fantasías y hay quienes pueden tener deseos. Es diferente. La fantasía es, yo me puedo fantasear incluso con Fernando, por ejemplo. No. No, pero ¿sabes qué? Es que con ahí arriba no escuchaba tanto. Porque yo me estoy fantaseando con Rogelio. Con Rogelio. No mames. Pero no. Es que mi fantasía incluye a Chilinflas. Eso no quiere decir. Ahí no la tienes. Ahí, que ahí, es tienes una ahí tienes. Ahí tienes a los dos. Mira, Chilinflas. Exacto. Como Fernando. Ah, la madre, sí, es cierto. En uno solo. En uno solo. En uno solo. Y yo le estoy ayudando porque estoy más pipión que él. Y luego. Pero fíjate, la fantasía es algo que yo puedo utilizar en mi cabeza para poder, pues no sé, como recrearme, como inspirarme. Más no quiere decir excitarme. Que sea realidad. Exacto, el deseo es que se realice. Entonces yo puedo tener una fantasía, pero puede ser que no la quiera cumplir. Okay. No, es como la canción, el ser... amor es una magia, una dulce fantasía. Exactamente. Es como un sueño. Es como un sueño. Y ahora, o sea, uno puede imaginarse, porque a mí me pasó una vez, o sea, yo cerré los ojos y me imaginé, porque mi fantasía era Bárbara Mori en aquel entonces. Uno puede utilizar esas cosas con razón, porque mi vieja me decía, síguete moviendo William Levy. Así me dijo. Bueno, hay de todo. Entonces, tú eras Bárbara Mori. No, yo no era Bárbara Mori. Yo me imaginaba que con la que estaba era Bárbara Mori. Y mi vieja pensó que yo era William Levy. ¿Alguna vez, Master, has tenido alguna fantasía? Sí, fíjate, pero no se orinar. Puede orinar. No. Orinar de corrido. Seguido. Porque ya orinar. Pero ya digo, no se puede decir, pero si has tenido alguna fantasía o algún deseo. ¿Cómo chingados no se puede decir? Es pero si sí, mira, sí, no es precisamente sexual, es que se le quite lo pendejo. Pero no. Es imposible porque las fantasías. Pero ese ya es un deseo, tú quisieras que pasara realmente. Sí, pero también sé que no se puede. Sí, es que a veces hay fantasías. Pero hay fantasías que sí se cumplen. Sí, claro. Pues pero esta está muy cabrona. Pues que se le quite lo pendejo a esto, ¿cómo se le va a quitar? No, eso es una cosa imposible. Queremos hacer una dinámica con Silvia de Ochoa. Sí, ¿de posiciones? No. ¿Cómo es? El pendejo le dice. Oigan, tenemos aquí el material. Ah, ¿tienes material? Ah, sí, claro. Trajeron rucas, páselas. Aquí está. ¿Qué es eso, estimada Silvia? Son justamente papeles. Justamente hablando de sus fantasías, sus deseos. ¿Puedes poner tu celular aquí para que? Digo, estos güeyes sí te lo pueden chingar, pero... No, yo no. Ahí está. Excelente. ¿Qué pasa? Aquí tenemos los secretos de nuestros queridos... comediantes, nuestros talentos aquí, que quizá nadie conoce, entonces esto es como oro molido. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, por ejemplo, esto que tengo aquí, este particularmente, son los de Chilinflas. Y yo voy a pedirte, mi querido Chilinflas, el real,
que escojas. ¿Sí sabes qué es? El real. ¿Sabes qué escoger? Claro, claro. Perfecto. Mira, escoge cualquier pendejo, sabe. Esta. Okay. Ok. Y léelo si me haces el favor. Claro que sí. Vamos a ver. Leer? Ok. ¿Mi fantasía? Mi fantasía es hacerlo con una conductora de noticias o de podcast nuevos. Que sea la curiosidad. Conecta. Esa es mi hermana, pendejo. Seas mamón, güey. Espérate, güey, pues es que es una fantasía, güey. Ese es el podcast de mi hermana, güey. La curiosidad conecta, no seas mamón, güey. Para que veas que conecta la curiosidad y la fantasía. No, Fernando. Claro, pero aparte digo. Aparte también no me. Y muchos tenemos la misma fantasía que tiene. ¡No, es fantasía, güey! Es fantasía, sí se vale. Es fantasía, sí se Quiero vale. Quiero que Fernando me diga, papá, tengo comezón. Oh. Oye, Fernando, pero ojo, de estas tres, así dos son es falsas y una es real. ¿Esa qué es? ¿Qué dice? Esa espero que sea falsa, pendejo. A ver, ¿qué dice el público? No es ¿esta falsa. ¿Es falsa o verdadera? O sea, si le andan queriendo. Conoces a tu hermana, güey, que es fácil. Es que es guapísima, por cierto. ¿Qué es chilinflas esa? ¿Falsa o verdadera? Falsa. Falsa. Ok, muy bien. A ver. Es la verdadera. Qué pendejo. Es falsa, es falsa. Qué pendejo. Pero es falsa. Ok. Esa, dice la producción. Vamos con Mike. Espérate. Ay, qué me dicen que es la verdadera esa. Ay, qué apresurada ella. Me están diciendo que sí fue la verdadera la que escribió él. Claro, güey. No seas mamón, yo escribí wey la misma, pero me dijeron, ya está. Repetidas no se valen. Ok, entonces estas okay se las dejo a Chilinflas. Ok, no las vas a abrir. Venga, Mike. ¿Sigo yo? Sí. La del medio. Siempre te ha gustado, siempre. Sí, la del medio, así. Vamos a ver. Acabar. Mi novia y yo, o sea... Cuando era no. Ah, cuando, cabrón. Sí. Yo dije, qué huevos de cabrón estar hablando de eso ahorita. Mi novia y yo lo hicimos en la camioneta. ¿Qué chiste tienes? A 100 kilómetros por hora en la carretera nacional. Falso. ¿Manejando quién? Yo aceleraba y ella manejaba. Falso. Falso, dice por acá. Porque arriba de 69 te volteas. Arriba de 68, güey. Sí, ¿tú qué crees, sí, Rogelio? Yo creo que pues puede ser cierto, güey. Puede ser cierto. Ser cierto. ¿Te conoces mis habilidades, Rogelio? No, las de tu novia. Te salió el alma, hijo de la chica. ¿Qué dice usted, señor Chilinflas? ¿Qué dice usted? ¿Es verdadera o falsa? Yo la siento falsa. Falsa. Sí. No, pero está hablando de la fantasía de él. Ah. Yo la siento falsa. ¿Cómo okay es, Mike? ¿Falsa o verdadera? ¿Qué cree la raza? ¿Falsa o verdadera? ¿A 100 kilómetros por hora? A 100 kilómetros por hora. Dice, no andaba 80. Yo digo que es verdadera. En un... Falsa. Falsa. Es falsa, porque sí, no, un suru el que no se puede. No puedo decirlo porque ¿qué chiste tendrían estas dos si digo que es falsa. Claro. Muy bien. No, muy bien pensado. Muy bien. Guárdatela. Muy bien. Guárdatela. Aquí tenemos para mi querido Rogelio. A ver, ¿cuál? Va. Esta. Muy bien. A ver. Hace 35 años que no se para, dice. Sí, no, bueno, esto es una anécdota. Antes de que una conductora entrara a dar su sección, cochamos en el cuartito de los triques hace tiempo. ¿A poco tenía triques? Puede ser falsa o puede ser verdadera. Maru tenía así cuartito de triques. Sí, pues, claro, que pero ayer van a decir que es falsa. ¿Falsa o verdadera? Falsa. O sea, que antes de que ella entrara al aire, sobres un rapidín, pues al cabo son 15 segundos, ¿no? Pero iría oliendo a pollo. No, ahí va. La situación fue, dijeron, vamos a corte un minuto. Dije, puta, me sobran 30 segundos. ¿Qué hacemos con los otros 30? Digo, pues sí, cambiarnos, sí, hijo de la... Ok, ahorita nos dices qué es. Échale pues, échale. Venga, Fernando. Con una viuda. No. Hola, Fernando. Voy a poner, a mí me regresaron el anillo. Pero ¿no has hablado como el Chilinfla? Pues ni modo. Mi fantasía es tener una noche de pasión con María León. María León. ¿Falsa o verdadera? Verdadera, güey. Sí, de todos. Verdadera. Claro, güey, qué chiste tienes. De hecho,
De hecho, no, no le puso nada, nada más le puso María León. Y chécalo y está chorreado. No, qué no lo podía despegar. Ah, muy bien, qué finura, qué finura. Es verdadera porque estaba pegada. Muy bien, vamos a una Chale. Última ronda, mi querido Chiliflas. Una ronda. Sí. A la vez, a la vez. Ay, cabrón. Soy payaso, güey. De... Malísimo, por cierto. Iba en la carretera. Otro. Y vi pasar a un güey que se le iban chupando a 100 kilómetros por hora. Y mi pareja me decía, ya ves, dale así, huele. Y dije, pues mámasela como a mí también a él. Iba en la carretera y mi pareja me estaba dando un Huawei y me pasé el retén. Ah, la chiste, te pasé un retén. ¿Qué te decían los soldados? Por más que le pisaba 230. Falsa verdadera, falsa, falsa verdadera. Falsa, falsa. Oh, ¿qué te imaginas porque eso, güey? Es bien cuco. En cuanto ve policía, se para. Se le claro. baja. A chinga. Por eso me pasó la vieja por ahí. Pásale por aquí porque tú ves si se para. No, pero te imaginas en un retén que lo agarren y que sí se pare y que venga aquí. Trae un cuerpo desmembrado, hijo, éjele que me, y que se levante su compa. Éjele que no estoy muerto. Falsa, verdadera, falsa, esa. Verdadera. Bueno, no sabemos. ¿Tú falsa. Crees que es verdadera? Yo, ¿mandé? ¿Tú yo, crees que esa es verdadera? No, yo creo falsa. Que es falsa. Es falsa. Yo también creo que es falsa. Sí. Es falsa, sí, sí yo. Quedamos que no íbamos ¿es a decir. ¿Es falsa? ¿Esos okay. son los míos o son los falsa. Tuyos? Es Deja falsa. Ver. Ah, no, ya están los tuyos. Entonces no has dicho tu verdadera. No, pero sí. ahorita... Chan, chan. Chica, nos cuente la verdadera. Ok, sí, ya, ya con esa. La verdadera. ¿Esta? No, la pero... La otra. ¿Es verdadera esa? Es que son tres sobres, pero vamos un poco contratiempo. Me gusta. Música. Están dormidos. Está platicando, tú, ¿no? Música, música. No los interrumpa que está platicando, cabrón. Chingando. Te dije que no les dieras tequila, güey, ya se pendejaron. Me gusta la riata. Brujo, no. Me gusta ahorcar el ganso escuchando música de Bad Bunny. Claro. Sí, porque lo haces. Ay, 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 ay. Así le haces bolito. La neta, si es verdadera, qué mugrero, cabrón. Pero hazla intento y verás que termina. Falsa, verdadera. Verdadera, pero escuchando a Aldo Show imitando a la cosa. No, ¿cuál es tu verdadera? ¿Cuál es tu verdadera? ¿Vale? ¿Esa? ¿Sí, esa? No seas mío. Cabrón, güey. No, no inventes ni yo. Qué okay. mugrero. Ok, la mía. Las señoras de más de 70 años me prenden bien más. Ah, no, no. No le quites público. Te voy a presentar a una hermana mía, güey. Cuidado con la Catrina. Porque... Ah, pues ahí ya ves que le tiró. No, ¿cuál es tu verdadera? ¿Esa? Ah, cabrón, esta ya la había leído. Ahora esta. Mi novia me... Ah, la chingada. ¿Cuál novia? ¿Antes de casarte? Sí. Mi novia me hizo una chamarra grande con los pies en la cena de Navidad. Ay, podofilia se llama eso. ¿Esa es la verdad? Falsa, verdadera. Verdadera, güey, te debe haber dejado lleno de colación y de paisa en el nacimiento. El pedo es que yo le dije, amor, ¿por qué te atreviste a hacer eso? ¿Hacer qué? ¿Quién estaba al lado tuyo? Mi mamá. Eso sí, así me hace más lógico. No, no es cierto. La verdadera es la de la carretera, loco. ¡Ay, perrito! Sí, sí. te la compro, pero no a 100 kilómetros. ¿A cuánto? 60, 500, 80, güey. Okay. A 100 kilómetros, compadre. Deja tú. 100 kilómetros y luego ya le metí segunda, loco. Es que yo, ¿sabes por qué? Sí se la compro, porque ha de haber ido así como que... Ah, sí. Con ¿Cómo? Calambrío, ¿cómo? Calambrío. Sí, más otra o menos. Más. Échale mi Ryan. Como Bad Bunny. No lo dudo. No échale lo dudo. Mi Ryan. Échale. A ver, ahí va. O igual ya leíste la verdadera. Lo sabemos todavía. Lo sabemos. Dice: esa es la verdadera. Ay, ay, ay. Fantasía: escucharme a una monja y al Chavo del Ocho al mismo tiempo. Se me hace una falta de respeto que lo diga cuando estoy vestido de Chilifla. No pensé que fueras a entender, eres Chilifla, güey. Porque qué hueva, hombre, ir a cambiarme ahorita, chingado. No, y la otra, mi Roger. Dice. La otra era...
Me gusta chuparle los pies con mermelada de fresa a mi pareja antes de cochar. Eso me prende machín. Ay, qué difícil. ¿Por qué? No, no, ¿cuál es la verdad? Sub, en el Oxxo. ¿Cuál es la falsa? No está difícil, hombre. No. ¿Cuál es la verdadera? Nutella y la chingada. Es esa, es esa. Todas son verdaderas. Me dijeron una falsa, no tengo imaginación para poner una falsa, güey. Todas son verdaderas. Échale mi regalo. La verdadera ya fue. Ah, sí fue. Ah, sí. A ver las otras. A ver tu creatividad. Me coché a la mejor amiga de mi mamá. Ay, no, te lo bañé. No chingues, güey. ¡A Chachita! Chachita, tus trenzas. Y la dio Fernando a Chachita y dijo, te cortaste el pelo. No, esta la puso la producción. Ok, ¿y la otra? Y la otra decía, no sé si sea verdadera o falsa. Este fin de semana estuve en una fiesta swinger. Muy bien. Donde también fueron futbolistas. Wow. Regios. La fiesta swinger era sin viejas, ¿eh? Si sale wey, bien, la otra semana vamos otra. Pero no era fiesta swinger, güey, era la boda de Lore. Oye, pues que... Oye, se casó Lore, bien padre para el marido. Claro, ya no va a tener frío. Chaquetón. Chaquetón diario. Mañana chaquetón. ¿Cómo viste nuestras fantasías, Silvia? Me da mucho gusto estar aquí, de verdad, y seguirlos instruyendo, definitivamente. Porque la verdad estamos bien verdes, ¿verdad? Porque las fantasías están muy pendejas. No, no, la verdad es de que creo que están dentro de lo que podríamos decir normal. De hecho, dentro de las fantasías podemos tener un montón de inspiración y no podríamos considerarlo como algo extremo o fuera de la norma, mientras sea fantasía. Si vamos a la realización de ellas, entonces sí tendríamos que hablar de otra cosa. Pero si ustedes todavía lo ven esto como una oportunidad nada más para preparar su mente, excitarse y generar como estímulos, está genial. Y que finalmente es una relación de dos personas y acuerdos de las dos personas. Por supuesto. Ya si te pasas de otras cosas, pues ya está más peligroso. Sí, sí. O sea que si son tres personas y están de acuerdo, ¿está mal? No, también está si bien. Lo concilias. Está bien, porque al final de cuánto están de pero acuerdo. Pero mientras sea pues, todo consensuado. Conciliado. Exacto. Consensuado. No, como tú. Me parece conductora de televisión. Un afroamericano. Es, pues sí, qué, pues no iba a decir. Qué bonito. Tan sencillo que hubieras dicho un vato riatudo. No. Ya te entendemos. Claro. Si con eso nada más ya sabemos que tendría que ser afroamericano a huevo. Pues sí, eso sí. Silvia, las redes sociales, por favor. Gracias. Y para seguirte. Muchísimas gracias, Mike. Arroba Silvia de número 8A, Silvia de 8A, y es donde me pueden encontrar. Tenemos un montón de información, videos, cursos también para que puedan aprender más sobre el arte amatorio y cursos pues, interactivos. No, interactivos no, fíjense que todavía no tengo tanta hambre, ¿verdad? Pero hay mucha yo información. Yo tengo una duda, tengo un amigo, compañero mío de trabajo. Sí, ya vale madre el amigo, vale, tengo madre. Un amigo mío, mucho es de casado y se viene luego. Su esposa está muy triste, la señora Lourdes. No, perdón. Perdón, otro güey. ¿Y tú cómo sabes trabajamos que soy yo, un gente regia en el comediante. Este Barbas dijo tú. Y ya estoy, güey, me lo conozco. ¿Cómo le puede hacer para durar más de 15 segundos? Ay, cosita. Pon atención, pendejo. Grábalo. En situaciones así tan extremas. Espérate. ¿Duró más Checo en la carrera de ayer que este, güey? Fíjate que, bueno, partamos de esto, es un buen punto. Un eyaculador precoz, se dice ser eyaculador precoz, si dura menos de un minuto, ¿sí? Y por lo menos en los últimos 6 meses se ha repetido constantemente. Hombre, esta acción. Hombre, te falta un chingo, güey. Entonces, cuando tiene 40 años haciendo eso. Ay, pobrecito. No, en este caso, vamos, lo que debemos de tomar en cuenta es que la sociedad se ha centrado en el pene del hombre. Entonces creemos que si no dura mucho, si no lo tiene grande o si bien se le va a la erección, no va a funcionar la relación. Entonces aquí sería importante recordar siempre que tienes 10 deditos, una boca, juguetitos y muchísimas otras cosas tienes más con que complacer. 20 deditos, 20 deditos. No, 20, pero. 21. Es que le gusta chuparlas de la mermelada. Nada, sí, quitemos el falocentrismo y busquemos otras alternativas. Que pueden también enriquecer muchísimo. O sea, 2 minutos ya es capricho. O sea, ya durar 2 minutos. ¡Avaricia!
¿Ya es avaricia? Una máquina. Una soy máquina. Un hombre, soy una bestia sexual, Fernando. Un minuto quince. Ya lo grabé. ¿Ya lo grabaste? Excelente, muy bien. Pues qué padre, a muchos de los que estaban con duda. Qué puta, güey, gracias a Dios, yo soy, soy una pinche, por eso mi esposo me decía la máquina del Cruz Azul. Pero, minuto y medio, mamá. ¿Por qué? ¿Porque la tienes color de cemento? Al final siempre perdía. Saludos a los seguidores, a Franco Escamilla. ¿Le va al Cruz Azul? ¿Franco Escamilla le va al Cruz Azul? Sí, señor. Y por eso. No, y se encabrona un chingo que cuando le echan. Vive enojado. Oigan, pues ahí están las redes sociales de Silvia de Ochoa. Muy importante también que la pueden invitar a sus despedidas de soltera. Ah, sí, está muy padre. Eso está súper chido porque desde ahí empieza esa nueva etapa de vivir. Ya digo, hay muchos que ya viven en unión libre y todo ese rollo, pero para todas las personas que dicen, oye, ya voy a vivir con mi marido todos los días, porque después cuando uno se casa empiezas a tener ya relaciones. La monotonía, ¿no? Y sí, claro. Exactamente. A mí mi esposa me dijo, oye, lo de nosotros está llegando a la monotonía y me preocupé. Pues es que si te casaste para coger vas en sentido contrario, cabrón, ¿por qué? Es que me dijo monotonía y sí me preocupé porque dije, ¿qué significa eso? No mames. O sea, dijo, se me... no fue culpa tu monotonía es cuando... ¿Te quieres coger un mono? No, eso no. Pero bueno, que a lo que voy es que cuando son novios, voy a ir y la quieres estar viendo todos los días y viceversa, oye, va a venir, hoy nos toca. Cuando te casas, de repente ya empiezas a tener en algunas ocasiones como que la relación sin tener tantas pinches ganas, nada más porque uno quiere, pues, ¿me explico? Hay quienes creen que casándose van a coger todos los días. Sí, no sé si quién les quiera decir, ¿verdad? La verdad, pero esto no es muy cierto. Aquí lo importante es que conozcamos, no importa si ya están casados, de hecho, grupos de cumpleaños, reuniones de amigas simplemente por el hecho de conocer un poquito más porque caemos en esa rutina y siempre está bien el saber más propuestas, conocer más elementos que nos puedan hacer pues mejorar en la cama. Excelente. Vamos a brindar un fuerte aplauso a Silvia. Gracias. De Ochoa. Vénganse, por favor. Si es tan amable, Silvia. Por favor, acá de este lado. Muchísimas gracias. Te acompaño, por favor, acá al túnel. Sí, claro. Por favor, con cuidado. Con cuidado. Claro, sí. Eso. Con cuidado. Gracias. Fuerte el aplauso para Silvia de Ochoa, por favor. ¡Ey, broso! Ya pegó una asesoría. Oigan, damas y caballeros, ya ha llegado el momento de saber quién es el ganador. Vénganse, Rogelio y Fernando, vénganse, por favor, para acá, si son tan amables, si quieren, si desean. Creo que la llorona ahora sí ya falleció, de verdad. Y queremos invitar a los tres finalistas del concurso de disfraces. Fuerte el aplauso, por favor, que se escuche para Pilín, la llorona y la payasita. Eso. Me acordé del morrito que dijo Silvia Ochoa. Pónganse, por favor, en medio. Vente, Fernando, de este lado. Broso. Si eres tan amable, vamos a ponernos... Dale un besito al morrito. Beso al morrito. Vénganse, por favor, de este lado. Vamos a agarrar este punto del... G. No. Aquí de este lado, acá de este lado, por favor. Aquí de este lado. Pilín, aquí en medio. Excelente. Ahí estamos. Muy bien. ¿Cómo se sintieron en este concurso? ¿Cómo la pasaron? ¿Ya no estaba enojada usted, oiga? No. Oye, ya se le cayeron varios dientes, nomás para que sepa. ¿Cómo estás, Pilín? Muy a gusto con todos ustedes. Muchas gracias. Sí se parece. Va, y pues fresco. Ni le pregunto. Porque... Muy fresco está desde que llegó. No manches, güey. Agárrale el morrito. Te calientas tú con ese... Yo de pendejo, chinga, ya me manché. Morritofilia. Te da el morritofilia. Ok, producción. Vámonos con el tercer lugar, damas y caballeros. Vamos al tercer lugar. ¿Puedo ver el Instagram de Zona Desmadre Producción o ustedes me lo van a decir aquí? Ok, acá está de ese lado. No, sí me gustaría verlo. Claro que sí. Noche, por favor. Ok, es una historia. Okay. ¿Que cuál era tu fantasía, pendejo? Están diciendo ahí. ¿Mande? ¿Que cuál era tu fantasía? Que... Ah, pues fue en otra vida. Ok. El tercer lugar, con un 18% de votos. Ah, yo pensaba que de pila. Un 18% de votos. El tercer lugar y el acreedor de los 1,500 pesos. Es...
el payaso Pilín. Muy bien. 1,500 pesotes. 1,500 pesos que serán diferidos de 100 pesos en cada programa que vengas. ¿Qué es? Serán válidos en la dulcería de Chavana. No, no es cierto. No. Damas y caballeros, el segundo lugar con 21% de votos. Compadre, si dices el segundo lugar, sabemos quién es el primero. No. Sí. Cabrón, tan pinche Fernando. Sí, es Chilimblas, güey. Sí, sí. Ah, sí. Es que a ti te ha tocado un chingo de programas. De conducir. Lo pendejo, güey. Te ha tocado conducir un chingo de programas de así, de concursos y eso, ¿verdad? Gracias por la instrucción, güey. La neta. Gusto. Yo por eso dije, güey, vamos a invitar a Fernando. Al momento de decir el segundo lugar, sabremos quién es el primer lugar. No, pero pues ya digo el primer lugar y ya saben quién es el segundo lugar. Buen punto. Bueno, ¿cómo quieres que lo diga? ¿Al momento o qué? ¿Cómo se me hincha? Es tu programa, güey. Ok. Pues nos vamos por el primer lugar, damas y caballeros. Ya sabríamos cuál es el segundo lugar. Por... ¿Una Navidad? Vamos a hacer una pausa, porque todavía estoy aquí, güey. Eso siempre lo aplicabas, güey. Siempre lo aplicabas. Bueno, hijo de la chingada. ¿Qué, güey? Yo no hice pendejadas. Y el grupo también para que se acabe, güey. Cabrón. Damas y caballeros. Ay, Diosito santo, dice. Ese güey clavado en este rincón. Ese es su fetiche, es tener, hacerlo con la botella, güey. Nada más. Dice. El primer lugar, damas y caballeros, ponme ahí el las fanfarrias. Redoble. Las fanfarrias. El primer lugar. Los tres tigres. Es. Dame otro traguito, güey. No, no sé, no, no te creas, no te creas. El primer lugar, damas y caballeros, es para la. Es que los dos son la. ¡La Llorona! ¡El primer lugar! ¡Muy bien! ¡La Llorona! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Valió la pena! 16 horas. 16 horas disfrazado, cabrón. Sin cagar. Oye. Oye, para mí que no es el morrito, se me hace que es la caca de este güey. No, no, no. No. Ah. Oye, pero también fuerte el aplauso para nuestro segundo lugar que hizo un excelente papel. Claro, muy bien. Y nuestra interventora de gobernación, quien Bye. Hace válida nuestra. Ella se lleva un celular de parte de para. Ah, no. Le viene a entregar los sobres con el dinero correspondiente. Sin sobre. Pa que ah, no, sin, pa sobre, que, sin sobre, sin sobre. Déjame. Cinco ese horas. Es el primer lugar. Ok, hijo de la chica. Y menos la comisión de nosotros, quítale, por favor. Ay, cabrón. El primer lugar, aquí primer está. Lugar. Agárralo, pendeja. Ah, aquí está. Yo se lo estaba dando a la Llorona. 5,000 pesotes para la Llorona. Este es segundo lugar. El aplauso para la payasita. Eso, muy bien, excelente. Y el tercer lugar para el payaso, Pili. En el aplauso Eso. Fuerte. Gracias de corazón para los que se disfrazaron y se dieron el tiempo de venir así caracterizados. Y la verdad que muy contento de que hayan podido estar aquí. Fuerte el aplauso para nuestros tres ganadores, los tres primeros lugares. Fuerte el aplauso, los invitamos a que por favor se vayan a su lugar. Gracias y más fuerte el aplauso, chinga, que la verdad se la partieron. Oye, Mike. La señora ya no participó de nada, hombre. ¿Cuál señora? Pues la caja grande. Participó ahorita. ¿La que qué? Que grite y grite hace ratito. Ya no participo, no, ya no se fue, se me hace. A lo mejor se ofendió. No, ¿por qué? Al contrario, pues es show, ¿verdad? Señora. ¿Se salió la caca? No, esa no. ¿Cuál? Se salió la caca, dice. No, cuando dijo eso me asusté, dije, otra vez ya me pasó.
Oigan, mis estimados invitados de este programa, Rogelio Ramos, Chilinflas y Fernando Lozano, también muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias, gracias. ¿Algo más que quieres decir? Nada. No, gracias. Así soy yo, de cortas palabras. Poco, como de memoria, dijo. Sí, de memoria. Sí les dije, ¿verdad? Que tengo problemas de memoria corta. De memoria corta. Chilinflas, muchísimas gracias de corazón. Para servirte, amigo, ya sabes que estamos a la orden. Gracias, Efren. ¿Te puedo decir Efren? Porque como amigos que somos. Claro que sí. Sí, ya aparte somos tocayos de apellido. Sí, aparte somos al azar, exactamente. Somos chingones. Excelente. Y mi estimado y queridísimo también Fernando Lozano, muchas gracias. Que me gracias. Sigan en Chilinflas TV porque estoy jodido de seguidores. Todos los jueves a las... Los jueves a las 15, qué chingados. Gente necia. Han ido todos los chingones, hasta todo ya el señor. No, necia. Ah, gente necia. Que ya estuvo Mike Salazar. No, todavía no está. Todavía no está. No, dijiste chingones. Yo, pues por eso. Pues yo no he ido. No, pero porque están dejando al más chingón al último. No, hombre, ya quisieran. No, yo, los ya más chingones yo. No tienen tiempo para ir. Discúlpame, pero ya el señor ya está sube. Está con madre. También. Fernando, está con madre cuando se toma 2-3 tequilas porque se le mueve la boca bien diferente. No, me te mamaste así. Ahí va. No, pero no, ¿sabes qué? A huevo. Ay, fue de tu madre, poquito. Abra la boquita. Ándele, pues. Yo qué pinche culpa tengo, güey. Y luego, ¿por qué te desmayas, cabrón? Pues estos güeyes por la culpa de esos cabrones. Y quiero también que le invitamos un fuerte aplauso a Carlos de Ali y su Farafara Time. ¡Gracias! Vienen como siempre caracterizados. Bueno, vienen como siempre al pie del cañón y en esta ocasión caracterizados. Queríamos concursar también, compadre, pero ya no hubo chance. Chingada. Querías concursar, sí, compadre. No, hombre, pero... Pues tú tampoco puedes olor como el otro. ¿No? También a Paco, a Paco Palacio, güey. A Pedro Palacio. Pedro. No, ese es Paco porque viene disfrazado. Yo digo que es una noche perdida si no canta el máster, güey. Échate una canción, compadre. Sí, claro, sí, sí. Acá entre nos. Vampiro fronterizo. Que por las... Noches. El máster Rogelio Ramos. Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila. Y pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. O no, que no le gustaba, hombre. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que deseo hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar y acá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar. ¿Por qué? Porque respiro por la herida. Aplauso fuerte para Rogelio. Qué bárbaro. Ramos. Muchísimas gracias de corazón también a todo el público presencial. Gracias. Gracias a mi estimado amigo César Ávila, quien fue quien me prestó este vestuario y me maquilló. Al cuate que me maquilla. César Ávila. Gracias. Que sí. Ahí le agradecemos de corazón a nuestro buen amigo César Ávila, que fue el encargado de nuestra caracterización. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a la señora Maribel Guardia que me prestó la capa esta. Gracias. Con cuidado.
Cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes. Oigan, aviso importante, próximo día, próximo lunes es el especial de Día de Muertos, que es nuestra celebración, que es nuestra tradición mexicana. Pero también les vamos a pedir a toda la gente que tiene la costumbre de venir presencialmente, que tenemos que solidarizarnos con nuestros amigos de Guerrero que la están pasando, pues, no tan bien y que están pasando un momento muy desagradable. Les vamos a pedir que para la raza que quiera venir al programa presencial, les vamos a pedir productos que podamos nosotros mandar y que obviamente no se echen a perder. Entonces, pendiente de las redes sociales para que sepan qué productos pueden ustedes traer para solidarizarnos y para unir fuerzas y ayudar a nuestros hermanos de Guerrero y toda la gente que la está pasando mal. Esto es Mike Salazar y su zona de desmadre. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hola, buenas noches. Nos vemos. Próximo lunes, Navarretes, no vienen. ¡Véngase! Aquí. Gracias, buenas noches. Gracias.